Ofelia Pastrana ya está. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, hola, hola. Hola, hola, madre mía. Hola. Hola. ¿Qué tal? Estás altísima. ¡Órale! Sí, aquí, así. Ok, ok. Entonces, espera. A ver, caballero. ¡Ay, madre mía! ¡Producción! ¡Producción! ¿Estás cómoda ahí? Sí. Tenemos para escoger sillas, ¿eh? Sí, mira, porque Home Store nos mandó. Ándale. Igual andale. Toca compensar la altura. Estás cañón. ¿Cuánto mides? 1.90 sin tacones. Sí, estás cañona. Y trae taconzote. Yo no traigo. A ver. ¿Ya ves? A ver. ¿Otra vez? Sí, otra vez. A ver. No, sí estás cañona. Sí, está el totota. Yo no traje tacón. Tengo una foto muy bonita con Pepe y Teo, que conoces. Sí, claro. Donde ellos ponen en Instagram... Ellos felices y yo hasta acá. ¿Entramos? Oye, yo traía ayer unos zapatones de este tamaño. Para eso son. Y velos. Velos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Es que fueron muy polémicos. Entonces, ¿ah, sí? Los guardé por un día. ¿Cómo pueden ser polémicos? Bueno. ¿Un cacle? ¿Qué hiciste con ellos? Ah, te lo enseño. Para que vean cómo puede ser polémico un cacle. Sí. ¿No tenemos foto del cacle? Sí, está en el Instagram, ¿no? A ver, Josué. ¿Josué tiene? ¿Cómo estás, Ofelia? Bien. Qué gusto me da que estés por aquí. Sí, la verdad es que está bonito ver también lo que haces, porque siempre he sido muy proponente de los contenidos en línea. Pues ya hace por lo menos 10 años llevo haciendo shows. Entonces, ver. Pues fuiste de las pioneras, ¿no? Ajá. Sí. En sí, ese sí. Entonces, y me ha ido muy bien con casi todo lo que he hecho, y he hecho además consultorías ad nauseum del tema. Entonces está bonito ver que gente como tú esté subida al tren del mame del pues internet. Tratando, funciona tratando. Re bien, funciona re bien. La verdad es que yo estoy súper contenta porque te voy a enseñar el cacle para que veas por qué fue porque tan fueron polémicos. Un cacle. Ay, ya veo. Bueno, es que así como no. ¿A poco qué tal están? Mira, están como para hoy y para que no tengamos problema de altura. Exacto. Están muy padres, bonitos, ¿no? Están muy bonitos. Bueno, pues por eso fueron tan polémicos. Por eso el cacle fue tan polémico. ¿Que quién eres? Dicen. Ofelia Pastrana. A ver. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Cómo te presentas? Ok, Ofelia? Bueno, es bien. Mira, soy física, tengo una maestría en econometría, pero ahorita estoy haciendo stand-up. Y además... ¿Y no incluyes nada de estos temas? Muchas veces sí, muchas veces sí. La verdad es que cuando llegué a México, porque además soy colombiana, comencé a trabajar en el rubro de comunicación digital. Entonces llevé muchas marcas en Twitter o a Twitter. O sea, de plano sí abrí cuenta nueva en Twitter. Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola de México, McDonald's de México, en fin. Y fui como su estratega digital por muchos años. Pero me retiro de eso y de tener agencias digitales, que de por sí es todo un rubro, para trabajar con youtubers. Y eventualmente pues me volví mi producto y heme aquí. Qué padre. Y de lo que estudiaste estás nada. No, solo sirve para ir a lugares y despampanar. Es que sí, la verdad es que sí. Pues ya. Es que sí, la verdad. Sí, pues es. ¿Dónde además, estudiaste? Yo sí, entonces soy colombiana, estudié en... ¿Tus dos, qué fueron, dos carreras? Fue más bien carrera y maestría, pero estudié en Estados Unidos. Okay. Entonces estudié bien en Boca Raton, Florida. Y pues estoy en una universidad muy cerca y después me fui a Australia. Fíjate que en Australia conocí a personas mexicanas que me convencieron de venir a darme una como pasada a mirar. Vente a dar una, ajá, un está rol. Chingón, está bonito. Y pues mira, yo llegué a México, sabes, un hombre colombiano y ahora soy mujer mexicana. ¿Me explico? O sea, me quedé, me nacionalicé. ¿A qué llegaste de hombre? Sí, me casé y... ¡No, y pasé por todo esto en México. ¿A poco? Sí, pero fíjate que... ¿Hace cuántos años me estás hablando? Mi transición lleva ya 6 años y yo llegué a México en el 2009, okay, 2008. Ok, ya ok. Ya 10 años de México. ¿Llegaste siendo hombre... Sí. ¿Homosexual? Niño heterosexual. ¿Niño heterosexual? Nunca, bueno, ahora soy mujer homosexual porque tengo novia. Ok. Y okay, me divorcié. y pues tengo novia, entonces más bien siempre he estado con chicas toda la vida. Y pues sí, es para ser una persona transgénero, México es espectacular, sobre todo la Ciudad de México, porque acá tienes matrimonio gay, adopción, tienes reasignación sexogenérica en documentos. Hay un programa que se llama La Clínica Condesa que te paga la transición. O sea, de plano la ciudad
te da las pastillas, los psicólogos y demás. Y además la comunidad es espectacular. Es caro. La transición es cara. Es tan cara como la quieres que sea. Es como yo decirte cuántas cirugías crees que puedas. Es que llega un momento donde dices ya no es un tema trans, sino es un tema de vanidad. Ok, okay. No es de pues puedes transicionar sin ponerte implantes. Claro que puedes. Ok, pero quieres, no? Y con eso puedes seguir, no? Y te puedes echar encima miles de dólares en diversión. Pero, por ejemplo, pastillas, hormonas, y eso es caro. Bueno, el tema hormonal puede no ser tan caro si lo usas, como por ejemplo, con estos programas como de la ciudad. Ya, no, pero se puede ser totalmente gratis, totalmente gratis. Eso es lo que da la ciudad. Sí, la verdad es que, como también, o sea, yo estoy en la posición de claramente las puedo pagar, no hago uso porque también son recursos limitados. Que lo aproveche alguien más. Alguien más que sí, pues, por supuesto, ¿no? O sea, que vaya para alguien que esté el caso. Pero ponle que puede ser, es como tomar anticonceptivos fuertes. Por así, mira, yo tomo, bueno, es que yo tomo 3 anticonceptivos el día, okay, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues va sumando, pero pues no es algo que dentro de, si lo comparas con una renta, es un pedazo pequeño. Bueno, pero además es importantísimo, o sea, a nivel emocional, a nivel psicológico, sí, a nivel, o sea, para quien quiere cambiar. Ajá, exacto. Pero también hay un dejo de vanidad, de también es que quiero tener la piel así, ¿sabes? Porque hay gente que, neta, ni hormonas, ni cirugías, e igual pasan por ese, ay, mañana voy a ser niña. Y se draguean, ajá, y salen por la vida, ajá, y andan por ahí. Y no hay quien diga que son niños o niñas. ¿Me explico? Es ya, como de... Sí, sí, sí. Entonces, y al otro. Y puede ir en aumento. Ajá, y en aumento. Exacto. Ahora, te haces un poco adicta todo, sí, este... Sí, ¿no? Pero o sea, claro que sí. Todo el día estás buscando cirugías nuevas o cosas que hacer. Yo me operé la voz. ¿Cómo? ¿O sea, las cuerdas? La cirugía de cuerdas vocales. Fíjate que se desarrolló por nada que ver con temas trans. El lugar donde me lo hice, que fue en Corea del Sur, fue en una clínica que literal te las aprieta para personas que quieren subir su rango de canto. Ah. Entonces, si tienes un rango específico y demás, entonces esta cirugía te la sube. Y evidentemente le sirve mucho a la gente trans. Digo, a las mujeres trans. Tenías la voz mucho más grave. Tenía la voz mucho más grave y ahorita estoy muy feliz con cómo manejo mi voz, porque vivo de eso. Entonces ahora estoy mucho tiempo en medios. ¿Has aprendido también a modularla? Sí. ¿O ya es...? No, pero ya para comunicar, ¿no? Hago 3 piezas de contenido original la semana. Ajá. Y veo escenarios por lo menos 2 veces al mes. Ajá. Entonces, más te vale aprender a hablar. Sí, claro. Sí, eso sí, más vale que sí. Entonces ya no me importa la voz. ¿Qué más te has operado? Ok, cirugías mías. Entonces eso, me quité la manzana de Adán. Esto fue en México, implantes. ¿La tenías muy...? Más o menos prominente, pero fue como con decisión de... por mi propia autoestima. No sé por qué me pesaba, ¿sabes? Es de últimas. Luego así piensas que hay una cantidad de mujeres cisgénero. Cuando no eres trans, eres cis. Hay una cantidad de mujeres cisgénero que igual y tienen todo, claro, eso que tú como trans odias. Sí. Es que soy espaldón y de repente pasan unas que dices... Con unas espaldas también, de nadadora, claro, ¿no? Claro. O estoy altísima, bueno, no, es como... Cualquiera sientes... quisiera, sí, estar altísima. No, o del otro lado, te sientas en una entrevista con Montserrat Oliver. Sí, y dices, sí, pues sí, también, güey, no mames. Y como que te cae el 20 que mucha gente podría ser trans. ¿La conoces, a Montserrat? Sí. Qué guapa es, sí, ¿no? Claro. ¿Y si tiene como...? Sí, tiene soporte y mucha gente podría decir que es trans, no lo es. No, pero, claro que no la conocemos, pero, y no lo es, pero tiene... No es muy finita, no es una... Dentro del el canon de belleza de la niña bailarina de ballet, pues no. No, claro. Exacto, sí, eso, Yolanda. Sí. Pero, y eso. Exacto. ¿No? Y eso. Y eso. Pero Montserrat, más bien, no, tiene como un look que me gusta mucho, que se está usando mucho, porque fíjate que de estos como rubros de belleza de ahora, de repente ves muchas mujeres levantando cosas que fueron como medio planeadas o diseñadas para el drag. O sea, el tema de las Kardashian haciendo contouring, eso es por la cantidad de hombres que hacen drag que lo volvieron algo cool. Ah, no, okay, entonces ahora de repente, okay, una cantidad de mujeres están maquillando como medio en una versión de drag, okay, que, okay, ¿no? De cosas que en los 90s hubiera sido totalmente drag y dices, ¿qué pasó aquí? Y ahorita no. ¿Qué pasó aquí? No. Y me parece espectacular. Está porque padre, es, eso. Ajá, es como progresa el estándar de belleza, ¿no? Sí, es, y evoluciona, ajá, y ya es de como de aquí, de allá y de todos lados. Anda. Sí, sí, sí. Entonces sí, en eso, el lo que tú seas y como te quieras ver. Pues mira, seguro, no dudo que tú conoces a una cantidad de gente que todo el día se quiere hacer algo.
Sí, sí, algo. Y insisto, se convierte en una adicción. Sí, o la neta, sí, porque sí. Siempre hay algo para hacer. Sí. Bueno, entonces la manzana de Adán, las cuerdas. Las cuerdas y los implantes. Los implantes. De resto, tomo hormonas y paso por la vida vistiéndome mejor, espero, cada día. No, pues sí, se te complica conseguir ropa que te quede. Más o menos. Pero cada vez menos, ¿no? Porque ya hacen mucho para gente, alta y demás. Ajá, sí, ajá. ¿Sabes qué? Y evidentemente como zapatos es complicado, ¿no? Ahí donde lo ves, ya que tenemos Amazon, se acabó. Exacto. O sea, pides todo y llega a la casa y es lo único, no te los puedes probar, pero igual y hay una cantidad de cosas que consigues hoy que hace 3 años no. Era muy difícil. Y ahora, además, como vivo esta vida de figura pública, pues ahí lo que quieras en personas que me diseñan, ¿no? Entonces también tengo este como lujo muy de Ofelia de yo te hago a ti esos pantalones específicos, ese vestido y tal, y eso también es muy bonito. Eso está padrísimo. Pero por lo general soy un desmadre con mi ropa. La verdad es que no soy de esa, no vengo de ese corte de la comunidad LGBT que está hiper enfocada en moda, en belleza. Y que es muy cuidado. Pero traes la piel espectacular. Ay, qué bonito, o sea, que lo digas, gracias. No, de verdad. Yo digo que es culpa de Uber y Cabify, que como te dan agua. Te estás hidratando el tiempo, todo el tiempo. Claro, exacto. Ya tengo la piel bonita, güey. Pero luego ya ni agua traen, ¿eh? Eso no, también es verdad. Es verdad. Pero al principio sí empezaron trayendo sus botellitas de agua y todo. Y ahora ya ni te pelan. No, ya no. Si das con suerte, van por ti. No, no te quedas esperando mientras estás paseando México. Oye, espérame. Hablando de agua. Contestas todo, ¿verdad? Sí. Te hiciste la operación. La magna operación. La magna. No, no me la hice, soy mujer con falo. ¿Y eso... quieres seguir así? Sí, es. Fíjate que no me molesta. ¿No es medio choqueante de pronto? Sí, más o menos, pero para ti, yo, no, para los otros. No, sí, pues evidentemente quien es que mira, es lo bonito de ser trans, que te vuelves un pequeño filtro, perdón la palabra, de pendejos. Es la gente que quiere entrarle, le entra chingón. Y quien no, pues se va por su propio peso y adiós. No, si te molesta que una vieja tenga pene, pues lo siento, no eres para mí. Y viceversa, ¿no? Ajá. Entonces. Pero y a ti misma. O sea, sí, no, ¿es algo que has considerado o no? Nunca me ha molestado, no tengo problemas. Ahora, cuando te hormonas, sí cambia mucho tu deseo. O sea, yo tengo que bloquear mi testosterona. Tú seguro tienes más testosterona en tu sangre que yo. Y eso trae como efectos muy de. La neta sí, de deseo sexual y casi que alguien diría incapacidad. Sí, claro. Pero eso no le quita, o sea, que... O como sí, 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 exacto. Sí, yo podría traer una disfunción eréctil muy marcada. Pero eso no le quita que se puede vivir dentro de lo lésbico. Ya. Porque pues igual y... A ver, grupos de personas que se acuestan sin pene. Dos mujeres. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces claro, lo vives así. Sí. Y también es bonito porque investigas y pruebas y demás. Y yo creo que la neta, ese tema de es que hasta que no te operes no eres mujer, perdón, pero nadie le ve los genitales a alguien más para saber si lo trata de hombre, claro, o de mujer. Claro. No, es de tú no andas por ahí diciendo antes de perdón, no sé si decirte caballero o dama. sí, caballero, sí, acá claramente comprobado, ¿no? Sí, no. Eso claro, no pasa, no pasa. Tú no checas ni tu genética, que se supone que ahí está, ni checas los genitales de nadie. Tú ves como la apariencia de afuera y listo. Entonces fíjate que la palabra trans viene del latín de atravesar. Entonces, si tú atraviesas el vestir que se te asigna al nacer, eres transvesti. Si tú atraviesas el género, eres transgénero. Y si el sexo importa, antes se decía si te operabas, pero pues no todos lo pueden pagar. Si el sexo importa en la mezcolanza, si te choca, te caga, me lo quiere quitar, adiós, bye. Entonces eres transexual. Ya. Yo por eso me identifico como una mujer transgénero. Ok, ok, ok. Y eso... ¿No leíste, ya que tú eres física y economista? Yo educada. No, es que yo platicaba alguna vez con la banda de aquí, de Saga, que leí una biografía de un hombre que a los 70 años... Ah, no manches, ¿es mexicano? ¿Es mexicano? No. Hay un caso mexicano muy bonito. Es estadounidense, pero a los 70 años, ajá, él es físico, economista, prestigiadísimo, economista. Sí. Ah, ahí está. Igual hizo yo viajando en el tiempo. Y que a los 70 años... Transicionó y dejó a su familia, dejó a su mujer. Eso es lo que me parece más como rudo de todo el proceso de transición, porque fíjate que hay un chingo de transiciones que no pasan por género. La neta, bien puede ser que tu esposo se opera la cara
y cambia de apariencia y es otra persona, o déjate de apariencias, que dejó de ser doctor y ahora es saxofonista. Eso también es una transición. Claro, claro. Que pasó por bypass gástrico y perdió 80 kilos. Eso es una transición. Sí, claro. Entonces siempre me choca cómo hay gente que solo está con alguien hasta que cambie su look, ¿no? Y es de ya no, que eso qué quiere decir, ¿no? ¿Qué tal que fuera un cáncer? Entonces ahora te quedas pelona. No, perdón, yo me casé con alguien atractivo y yo me voy. No lo harías. Claro. Entonces siempre me sorprende que cuando se trata de género, porque todo el mundo modifica su cuerpo, todo el mundo tiene algo de trans, hacemos dietas, vamos al gym, tomamos vino, café, ¿sabes? Todo el mundo usa lentes, tu cuerpo va evolucionando y se va transformando. Sí, todo el mundo modifica su cuerpo, nadie está a gusto con su cuerpo. Pero cuando atraviesas el género, está este tema de ay, no lo dejó la pareja, y es de pero por no es como bueno, por lo menos claramente no era alguien que estaba de corazón en la relación. Claro. No. Ahora dime algo. Tú dices llego a México siendo niño. Ah, sí. Pero tú sabías que tenías algún. No, mi cuento es yo nunca le tuve gusto a mi cuerpo en general. Yo hice mucho deporte, más bien porque me enseñaron que la salud es belleza. Entonces, no te gustas en el espejo, vas más al gym. Imagínate que acaba haciendo taekwondo competitivo, entrenaba todos los días y era una persona un poco quizás vigoréxica. Y hasta me sirvió porque competí a nivel universitario cuando estaba haciendo maestría. ¿Qué deporte? Taekwondo. Ok. Y fue muy bonito, pero como que no me encontraba todavía. Y un día en un cumpleaños literal me trasvisto, ¿sabes? Así como trasvisto por un vestido, ¿no? Nada, no creas que algo así espectacular. No, nada, solo un vestido. Y me veo al espejo y fíjate que de repente me cae un 20 raro. Me digo, pareces un vato en vestido, que es lo que era, ¿no? Pero me digo, pareces un vato en vestido. Y ahí me cae el 20, güey, te acabas de imaginar que tú eres una vieja que se está diciendo a sí misma, pareces vato en vestido. Y ahí me cae este momento como claro, de epifanía. Claro, de mujer diciendo. Y todo ese pedo de ahí como que me encajó todo repentinamente de claro, es que tu pedo es que no eres mujer. Dime dónde te enseñan que puedes cambiar de género en el colegio, en sociedad, en no sabes, no, como, no, pero no, como que no, eso no se enseña. Entonces me cayó el 20. Claro, un momento casi que perdón, súper pacheco de es que tu problema es que no estás en el género que es. Y luego entonces ¿puedo investigo. ¿Puedo preguntar qué edad tenías? 28. 28. Ahorita tengo 35. Ok. Y entonces investigo y me asomo y digo, claro, es que eso es que yo a lo mejor soy vieja y mi cuerpo se desarrolló para allá. Y comencé mi transición. Un año después ya había salido del closet, ya le dije a todo el mundo, ya comenzó todo. ¿Y fuiste infeliz siendo hombre? No, al revés. No, yo llevaba una vida bonita como empresario con muchos logros, con cosas espectaculares. Mira, yo me gradué mi maestría a los 25, sabes, también sí, una persona sí, sí. Llevando las cosas así y era muy bonito, pero hoy en día sé que eso que para mí era alegre era nivel medio. Okay. Y había una fiesta por allá arriba a que la cual ni, yo no ni en cuenta. Entonces ahora que llevo mi vida como mujer abiertamente transgénero, la llevo con mucho gozo porque en el peor de los casos estoy siendo el vato aburrido que era antes. Entonces más bien cuando me preguntan, yo le digo a la gente es que yo en el colegio era tan tomboy que era vato, ¿no? Era, sí, un sí, chico, sí. Un chino, era ya tan una persona tan masculinizada. Pero fíjate que y eso más bien lleva mi historia a ser un poco diferente a esta típica historia de la mujer trans, ¿no? Porque me choca un poco que la narrativa siempre es como con el sufrir. Ay, pobrecita, ¿no? Ve todas las pelis. O sea, me encanta que tenemos una mujer trans que ganó el Oscar. O sea, mi corazón por eso y ojalá más. Pero luego ve su peli es el sufrir de cómo te tienes que transferir. De no mames, güey, qué chingón ser trans. O sea, yo te puedo decir la diferencia entre seducir y conquistar y la diferencia de los baños. Y te puedo hablar de no la vida del hombre heterosexual y la mujer lesbiana. Sí, claro, claro. ¿No? Muchas cosas que dices, güey, esa está divertida. Ahora, es una pero, pequeña pero fiesta. Pero tu caso no es excepcional. Porque puede serlo. Entiendo lo que estás diciendo. No tiene que ser necesariamente pues sufrir, sí, ¿no? Ajá. Pero me parece, no lo sé, de cierto. Es que yo hablo del super privilegio. Además que, mira, mi familia es tan política. O sea, mi tío fue presidente de Colombia, su papá fue presidente de Colombia, mi abuelo fue alcalde de Bogotá. Entonces yo también traigo una serie de herramientas inéditas que no muchas mujeres trans a lo mejor tienen a la mano. Y en eso, a lo mejor yo pude enfrentar cosas no con tanta chamba. Yeah. ¿No? Eso lo admito. Pero he visto a muchas mujeres trans
entrar a su transición y pasar por eso con alegría espectacular. Con mucho gozo. Sí, con mucho gozo. Lo que pasa es que mediáticamente se castiga a la gente LGBT en general. Hay una estadística que creo que más del 90% de las mujeres lesbianas en tele mueren. Tú piensa en una mujer lesbiana en una serie que te haya gustado y la mataron. Ay, qué fuerte. No. Y digo, no he caído en la cuenta, no, pero no, me pero voy a siempre fijar es así, ahora. Siempre sí, es así. Sí. O las acaban sacando por algún motivo y luego explican que murió, ¿sabes? Y es como esta como narrativa mediática de que la gente LGBT no está padre. También es que Televisa su primer beso gay hace un año. No mames, ¿no? Entonces, perdón, sí, si sí. Los directivos son gay hace como 20, ¿me explico? Es como, ¿cómo lo ponen hasta ahorita? Entonces te cae el 20 que... claramente en los medios hasta ahora estamos viendo este como resurgir de la gente LGBT empoderada y me gustaría que para lo trans se trajeran historias así que llegarán, no lo dudo, llegarán porque sí, historias llegarán, de gente claro, gay empoderada ya hay muchas sí, y está sí, chingón, pero ve como el hombre gay y estos medios nomás, el hombre gay pasó de ser el hombre que te va a asesinar si lo tocas en los 80s a el chico guapo empresario que es culto, que sabe de arte, se viste sí, re bien, sí, ¿no? Sí, sí. Y todo eso es polirrelacionismo. Y mercadotecnia. Y mercadotecnia. Y mercadotecnia, por supuesto. Pero que está bien. Sí, y yo también, en que soy una persona mediática, trabajo en eso. O sea, ¿cómo empezaste a trabajar en todo eso? Entonces, el cuento es, mi agencia tenía un pequeño bracito de hacer contenidos, ¿no? Una agencia de comunicación digital, llevaba marcas y comencé a como ayudar a youtubers pequeños, muy pequeños, pero eso en 2013, 2014, cuando igual no existían grandes youtubers como hoy, que ya explotó esto, ¿no? La palabra influencer hasta ahora era nueva. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. De hecho, yo llevé redes sociales antes de que existiera el término community manager, imagino. Ya me siento vieja, en fin. Y no. El cuento es, en algún momento, mi empresa se alía y luego acaba siendo acuicomprada, porque fue como medio adquisición y luego comprada por una empresa de talentos que se llama Latin We. Latin We le pertenece a Sofía Vergara. Ah, ya. Y ellos llevan a muchos talentos hispanos cuya misión es llevarlos a Estados Unidos y pues trabajarlos allá. Y llevan la gran mayoría de talentos grandotes hispanos, sobre todo suramericanos. Ok. El caso, incluyendo Sofía. Y lo que me dijeron es, organiza esto que está pasando con los youtubers en México, porque era una época donde los youtubers ya se sabía que eran grandes mediáticamente hablando, pero ellos no sabían que eran grandes. Y yo voy y me acerco con varios y fíjate que trabajé en esto 3 o 4 meses, fue muy poquito, pero yo trabajé con varios youtubers y como que los acerqué con Latin We y los acerqué con este mundo de lo que hay afuera de YouTube y de cierto modo trabajé en decirles es que porque mira, me decían hoy pasé por la portada de YouTube. ¿Crees que eso le gusta a las marcas? Y yo no mames. Sí, claro, sí. No videos de 2-3 millones de vistas y ellos pensando que eso era muy normal. Entonces fue muy bonito. ¿Tú cuántos seguidores? O sea, yo tengo pocos seguidores en YouTube. Tengo mucha presencia en Twitter. O sea, okay. Voy por 900,000 seguidores en Twitter y lo he trabajado porque vengo justo de 10 años de estar haciendo eso. Ya. Pero el cuento con los youtubers es llegaban marcas conmigo y me decían pues sí, qué bueno que estés llevando a Marianda, Yuya. Yuya cobrará tantos miles de dólares que sí, que tan, ay, no, ya sé. Es muy divertida Yuya. Sí. No quiere venir. No, es que Yuya, no dudo que las demandas sobre su tiempo son exorbitantes. Todo el mundo la quiere todas. No, no me sorprende. Y además vive en Cuernavaca. No, eso es verdad. Me tienen a mí. Mentiras. Exacto, exacto. Ve nomás. Bueno, hablemos de eso después, aunque ya no tengo nada que ver. Pero el caso es que las marcas se acercaban conmigo y me decían, tengo tanto dinero, Yuya cobra 10 veces ese dinero. Entonces, ¿cómo lo repartimos? ¿Qué hacemos? Con hacemos esa, ¿no? Lana. Entonces, y me la bajaban con, ¿no quieres hacer la mención en Twitter tú, Ofelia? Y yo pero se supone que yo soy manager de ellos. No puedo ser manager y estarles quitando chamba a mis chamacos. Claro. Entonces, una vez que pasó, dos veces que pasó, y un día ya dije, vas a ser youtuber, ¿no? Ya vas a dejarlos a ellos, darles las herramientas que necesiten. Y ellos además son pilísimas y se fueron con sus cosas y son espectaculares. ¿Quiénes estuvieron contigo, por ejemplo? Entonces, la gente con la que trabajé, los Plática Polinesia, que los amo con todo mi corazón. Que son re bonitos. Ahorita después hablamos de eso. Están así de, dame sus números, Ofelia. Bueno, los Plática Polinesia, Miranda Ibáñez, es una chamaca espectacular.
Sí trabajé más indirectamente con Yuya y con Wherever, con Ariel, y con la gente que está en el equipo de Wherever y varios colombianos que se acabaron instalando en México también. Villalobos, Juan Jaramillo y personas de este corte. Héctor Trejo también, Bully. Y después, mucho tiempo después, comencé a trabajar con gente del ámbito LGBT, aunque ya no era tan para la Team Wii. Y por eso es que me acabé enredando mucho con Pepiteo, que los conoces. Que son tipazos, que son espectaculares. Sí, espectaculares. Los amo y ojalá sean estos dueños incansables del YouTube en algún momento, porque mueven mucho el mensaje LGBT de modos muy bonitos. Y también Manuna va a estar con nosotros. Ay, qué bien, qué sí, chingón. Le tengo mucho cariño. Va a ser colaborador. Ah, sí. Sí, ay, sí, qué bueno. Que está padre, ¿no? Sí, está muy bonito. Sí, 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 sí. Es el rey de la jotería. Sí, es el rey de la jotería. Es bonita persona, güey. Le tengo mucho cariño. Está muy chistoso. Y fíjate que todos estos youtubers me los sigo topando en una cantidad de lugares. Y también es como con este momento incómodo de nos vamos, por ejemplo, a un evento de premios y son lo que yo en mi cabeza veo mis chamacos, porque más cuando yo los llevaba, ellos tenían 17, 18, 19, ¿no? Y son ellos dominando el evento, presentando, sí, ¿no? Sí, sí. Qué padre. Sí, ¿no? Como pues creciendo muchas cosas. También muy bien, muy orgulloso. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo creo que la persona de quien más orgullo le traigo en el rubro de YouTube fue mi roomie, Victoria Volkova, y ella trabajó como en hacer su canal casi casi que cuando llegó a mi depa y compartimos depa por motivos de la vida. Okay. O sea, era literal mi roomie y verla pasar de estar maquillando en MAC Cosmetics en Querétaro a ser la presentadora de los Elliot a su edad, 22. No, sí está cañón. Sí, sí te queda un ¿qué es esto? Sí, ¿no? ¿Qué es esto? Pero lo bonito que es el internet. Yo le tengo mucho cariño a YouTube por eso, como que desarmó algunas estructuras que conocemos muy bien de quién es quién, dónde estás, etc. Pero sí crees que a ver, a mí me han preguntado mucho si lo digital va a desplazar a los medios tradicionales. Yo digo que no, que definitivamente no. ¿Sabes qué va pero a cambiar? Pero ya el pastel está mucho más repartido, creo yo, ¿no? Eso es una. No, más bien, mira, los contenidos no los va a desplazar. Porque es que dicen, ya no vemos la tele. Yo no mames, güey, en Netflix discutimos todo, sí, ¿no? Claro, y que salió Game claro. of Thrones y que salió no sé sí, qué. No, sí, o sea, sí. Lo que está cambiando es solo el cómo se distribuye el contenido. Las buenas series siguen. Es que hay cosas que, perdón, pero estamos viviendo en la época de oro de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero más gracias bien es la internet. Televisión abierta, digamos. Entonces, ¿no? Exacto, lo que está cambiando es esa tele. Pero que, esa tele que, no está cambiando, la televisión abierta sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sí, porque es que fíjate que el motivo por el cual se consume como la radio FM es porque de cierto modo medio estamos obligados. ¿Por qué tanta gente escucha radio FM? Porque es lo que vienen tantos coches y la ciudad está tapada. Entonces, cuando estás en el coche, ¿qué haces? Pues prende la radio. Sí, sí, pero sí. El internet pide que la gente busque quiénes. Es más, es atroz. Si tú estás, piensa cómo, contra cuánto peleas tú ahorita. Esto está en YouTube, creo. Sí, está en YouTube. Esto es YouTube. Sí. Ok, ahorita alrededor hay nomás un chingo de notificaciones, ¿no? Luego también tienes que, seguro esto es una como en 16 tabs, ¿no? Entonces hay muchas viñetas. ¿Qué quiere decir? Que estás en una ventana entre una computadora que puede que sea de trabajo. Entonces, exacto. Tienes un Excel por ahí contra el cual se supone deberías estar viendo. Y además, si logras sobrevivir toda esa pérdida de atención, hay un celular al lado de la computadora que te está tuiteando, que te está whatsappeando. Está cañón, ¿eh? Está muy cabrón. Es que, por ejemplo, trabajar en el Canal 2 pues no tiene competencia. O sea, no, me lo explico, ves, es, te lo ponen. Toma, exacto. Pum, ahí está. Como yo decía, el Canal 2 tiene rating hasta pagado, ¿no? O sea, claro, no, no. Pues un poco. Un es poco, que esa es probable. La verdad. Y aquí estás peleando con puta. Lo cual cañón. Te obliga a hacer espectacularmente brillante o a llevar una energía que de cierto modo tiene que ser competitiva, porque además estamos hablando en español. Eso quiere decir que nuestras competencias pueden estar en Argentina, en claro, Chile, para sí, rematar, sí, sí, está para muy rematar. Cañón, está muy cañón. No, es rudo, pero es fascinante. Es la, sí, verdad la verdad es fascinante. Es, que sí. Es un reto enorme. ¿No? Son los juegos del hambre, sí, pero si sobrevives te va bien. Oye, ahora yo me llamó mucho la atención y por eso también quería hablar contigo, porque los candidatos ahora a la presidencia no se manifiestan en torno a estos temas, ¿no? Me refiero al tema LGBT. Al tema LGBT, al tema de la adopción entre parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Yo al único que he oído que se ha manifestado, y me parece que es por una estrategia de campaña, es a Mikel Arriola, ¿no? Y ha sido contundente en ese en contra, sí, claro. En contra. Sí, que se manifestó pero directamente se manifestó, en contra. ¿No? Sí.
Bueno, Margarita Zavala creo que mencionó en algún momento que está a favor de la familia, perdón, a favor del matrimonio, solo entre hombre y mujer. Exacto, tradicional. Tradicional, ¿no? La familia tradicional. Y eso fue a raíz de que, y le costó mucho trabajo hacerlo, pues de la foto esta, de que no la publiques, si no la publiques. Y me parece que para no solamente para tu minoría, ¿no? Es absurdo que esto esté sucediendo. Para todos, ¿no? Mira, es importante saber qué piensan nuestros candidatos de todos estos temas. No, pero es que además hay, depende de qué conteo tomes, el más o menos el 10% del país es LGBT, más o menos. Eso quiere decir que hay 15 millones de personas. Sí, ya, LGBT, o sea, es una minoría bastante. Eso es una chocha, minoría ¿eh? Del tamaño de Chile. Sí, 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 no, sí, sí. Algo, caiga el candidato que caiga, le va a tocar responder preguntas. Me explico, así sea Mikkel, va a tener que enfrentarse mucha gente sí. quejándose con él, aún en su cargo, en su posición. Y además, súmale que la marcha LGBT, que de paso el año pasado tuvimos la marcha más grande de la historia, con 1,5 millones de asistentes, la marcha LGBT sucede semanas antes del voto. Entonces, si no han dicho nada para el momento de la marcha, les va a explotar una bomba en la cara. Esperemos no literal. Sí, claro, les va a explotar este bicho. Y el cuento es los candidatos. Yo creo que están operando bajo las estadísticas de que el voto duro es mayor y conservador. México lo que más tiene es gente millennial, que de paso es donde más hay gente LGBT. ¿Ah, sí? Sí, la gente millennial está muy por fuera del closet, pero no es que claro, ya les fue más fácil. Exacto. Claro, no es que tengan claro. más gente gay. No, es que simplemente más gente lo dice. Ya lo dicen. Pero además lo que más hay en México, o sea, carga poblacional, es gente millennial. Entonces por eso se discute tanto el voto millennial. Para la gente que no le gusta la generación millennial, tiene que considerar que creo que casi el 50% del padrón es millennial. Entonces, si bien para esta elección capaz está justo el momento, que puede ser muy temprano, pero para la próxima esto sí va a cambiar, que vamos a ver a más jóvenes poniendo el voto, y puede ser que este sea el salto del señor López Obrador, una cantidad de jóvenes diciendo ya no más, ¿no? Y como ahora son más, movieron esa estadística de un modo que como que no se había visto antes. Entonces yo creo que los candidatos, mi teoría personal, que los candidatos están operando bajo una estadística de quien vota en México tiene 60 y tantos y es conservador y no sé qué, lo habla, y no les ha caído el 20 que viene un voto millennial muy rudo. Ajá. Que además es pro LGBT, quiere cambio y está buscando cosas que rompan con las instituciones anteriores, y que no les importa tanto porque no crecieron con estas personas que ya están ahorita instaladas. Me explico, como que dicen ya cámbialo, ¿no? Yo a fin de cuentas llevo viviendo 20 años. Sí, exacto. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Ahora, hablabas de López Obrador. Sí. Él no se manifiesta sobre estos temas. Hay todo tipo de información que, como estamos en la época de la posverdad, ya ni sé en qué creer, pero tengo entendido que en alguna entrevista en algún momento habló de cómo sí se respeta lo que ya hay, y lo que amerite cambio se va a pasar a consulta. Que eso es raro, porque estamos diciendo que vamos a pasar a consulta. ¿Pero está en la Constitución? Vamos a pasar a consulta un derecho humano. No, es como, perdón, eso es raro. Dejando eso de lado, la gente que está abajo y que trabaja con López Obrador sí han dado varios comentarios muy pro de lo LGBT. Bueno, pues que es la izquierda, ¿no? Exacto. Es que eso esperarías, o sea. Sí. Y cuando estuvo, además, o sea, hace... ¿Como jefe de gobierno? Sí, esto hace, fue que 12 años. 12 años. También apoyó mucho a la comunidad. Entonces, López Obrador, yo creo que ahorita parece ser quien más se ha acercado, y aún así no lo ha dicho. Es que yo tengo un chiste cuando hago el stand-up, que digo, yo necesito que la gente sea abiertamente gay. No me sirve que sean gay como Peña Nieto, que todo el mundo sabe, ¿no? Es una broma, pero es que a mí no me sirve que la gente sea gay de closet, porque entonces hasta enemigos podrían ser, con tal de que no rompa su closet. Ya, claro. Y en eso, de paso, Mid en algún momento se le preguntó directamente, y él dijo que iba a respetar todo lo que está en la Constitución, que incluye a toda la población, sin importar, pro diversidad. Pero saliendo del evento, llegó una activista LGBT muy emocionada por las palabras del señor Mid y le dio una bandera LGBT. Toma, te la regalo. Y él la recibe, como que el medio la quiere recibir, la empuja y dice no, tanto así no. Entonces hay estas fotos de Mid diciéndole no a la bandera LGBT. Y te da un poco de chin, ¿no? El cuento es,
mira, hasta Donald Trump sostuvo una bandera LGBT. ¿Me explico? Pero es que, claro, puede ser la cosa más hipócrita del mundo, pero no puedes ignorar que 15 millones de personas y están en el país. Y esto es la gente que está fuera del closet. ¿Me explico? Porque me rebasa pensar que existe alguien, aunque seguro hay, pero me rebasa pensar que existe alguien que no tiene un tío, un primo, un amigo, alguien en el trabajo, alguien camino al trabajo, en el camión, cuando lo, no sé, que no conoce a alguien LGBT. Aquí no, no hay ninguno. No, no hay. Solo yo vengo a representar, listo. Es cierto, ahí tenemos. Pero nos cae muy bien. No, hombre. Pero aparte, ay, sí hay. Bonito. Claro que hay. Sí, claro. Sí, claro, sí, que hay. No, siempre conocen a alguien. Si fuéramos un, bueno, virus, yo, estamos, la verdad, en todos mis mejores amigos son gay. Ahora, la palabra gay viene de alegría. Además, ¿no? De gozo, además, de alegría. Mira, de... Yo oye, celebro mucho. Yo tengo agua, así no te preocupes. Ah, yo estoy aquí, sí, con mi agua del Uber. Qué mal educado. No es del Uber, me la dieron acá. Al desfile. Ay, no, nosotros somos súper apoyadores, la verdad. Aquí, mira, aquí no juzgamos. Hay un buen de estadísticas. Es que no solo es un tema de juicios. Hay un buen de estadísticas que topa, hablando de Manuna, hay un buen de estadísticas que topan que mientras más diverso es un área de trabajo, o sea, hablando de hombres, cualquier tipo, mujeres, de diversidad, de todo, y cualquier género, identidad, expresión, etc., más productivo y más capacidad de generación hay. Es como, piensa tú una oficina de solo hombres. Claro. Y de repente pones a una mujer, pues cambia toda la dinámica. Ahora sigue añadiendo. O del otro lado, si tú tienes una oficina que de repente despide una persona perfectamente capaz, que además puede estar trabajando muy bien tan solo porque tiene novio, la neta, estás pagando por buscar otra persona, por despedir a esa persona potencial. Claro, eso es absurdo. Claro. Ajá, liquidación, estás cuando sé qué. Estás pagando, estás malgastando dinero por despedir a una persona que es perfectamente capaz de llevar ese trabajo. Entonces, normalmente se asocia que mientras más impulsas ese índice de diversidad, y no es broma, más impulsas el desarrollo económico de un país. Y eso es. Bueno, algo... y sobre todo si estás hablando que en el nuestro es el 10% de la población, ¿no? Exacto, imagínate. Por lo menos. ¿Qué haces tú? Claro. No fomentando que se le dé acceso al 10% de la población a, claro, algo, ¿no? Claro. El motivo por el cual se discrimina a la gente LGBT es raro. Siempre me pareció raro, ¿no? Es que es una enfermedad. Y yo, pues, bueno, si es enfermedad, ¿por qué no puedo pedir días en el trabajo, por lo menos? ¿No? ¿Algún beneficio? Sí, es que, ¿no? Perdón, jefe, me desperté muy gay. Ah, oye, yo voy a usar esa, está preciosa. ¿Sí? Yo mañana voy a despertar súper gay, nadie me moleste. No, total, no puedo ir al trabajo, lo siento, estoy precioso. estoy enferma. Sí, sí, es que así es. Sí. Y me rebasa que lo ignoren, ¿no? Están tratando de tapar así, y es por el miedo de perder el voto conservador, que de nuevo, en sus estadísticas seguro dicen, en México quien vota es una persona mayor, conservadora. ¿No? Y yo creo que eso va a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó con el Brexit? Años. Sí, la verdad. Fíjate que en Costa Rica se puso a la prueba el tema del voto millennial. Sé que es Costa Rica, o sea, muy pequeño, pero el cuento es, fue una segunda ronda, que desafortunadamente no tenemos en México, pero dejando eso de lado, fue una segunda ronda y pusieron a prueba a una persona muy de la institución, pero pro LGBT, y a un pastor evangélico. Y la comunidad LGBT me escribían muchas personas en Twitter y me decían, ya, aquí llegamos, la iglesia siempre gana. Y resulta que se emocionaron tantas personas jóvenes a salir a votar que lograron darle la vuelta. Fíjate. Y sacar al evangélico. Y eso me trae con mucha esperanza, porque de cierto modo es el momento de empoderamiento de la generación millennial para actuar en pro de la diversidad y estas cosas que se le educan a estos chamacos. Está bien, está bien. Sí, está muy bien. Gracias. ¿No? Sí, claro, sí, claro. ¿Algún candidato ha tenido reuniones con la comunidad LGBT? Que sepas. Ay, que sepa, no. ¿Podemos? ¿Alguien sabe? No, la verdad es que... Hola. Sí, no, ¿verdad? Estoy desinformado, pero no han tenido acercamiento alguno. ¿Que deberían? Sí. ¿Con la comunidad? No, ¿eh? No, hace dos días reté a los candidatos a jugar Mario Kart en mi casa. No es broma, lo puse en Twitter. Ninguno respondió, desafortunadamente. Entonces, soy parte de estos periodistas influencers. ¿Y de ir quiénes estaríamos? ¿Y de ir quiénes serían? Ya ves. ¿Quién estaría jugando? ¿Tú y quién más? No sé, yo. Si van los candidatos. Yo con cada cual hacemos retas. Está bueno, si quieres lo hacemos aquí. Ay, pues sería... Sería buenísimo, ¿no? Si nos podemos, yo me presto para eso, para espectacular. Es que tienen que hacerlo, caray. La verdad es que el mero... porque además fíjate que sí se han acercado con los grupos conservadores.
¿no? El mero hecho que estén tan a la distancia, algo también comunica, ¿no? Claro, seamos, todo comunica. A ver, es que si somos muy pragmáticas, si entra Mid va a tener que negociar antes o después de entrar. Si entra López Obrador, antes o después, ¿no? Me asustan más los candidatos que tengan posiciones filosóficamente en contra de lo LGBT. ¿Me explico? Que ya tengan un problema de yo no me puedo mover en esa posición porque mi partido apoya algo que está hecho, o sea, por el ámbito doctrina, conservador. Exacto, a eso les tengo más miedo que sean completamente innegociables, porque por más que quieras, para que ellos le entren a los LGBT, tienen que primero cambiar a partido. Y eso ya olvidar. O sea, ¿no? Fascista, digo, ya sería una... Exacto, sería algo complejo. ¿Pero lo ves aquí? Bueno, se supondría que el PAN sería, ¿no? De acuerdo, sí, a su... Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero pues yo creo que ahora todos son de derechos. La verdad es que... Repente, así que ya vamos a votar por alguien de izquierda, salieron, o sea... Suena raro. Vamos a ver cómo se mueve el voto, pero yo creo que lo que sí va a pasar es vamos a tener muchos jóvenes que van a cambiar esas estadísticas. Y si el voto hubiera sido 2 años después... Yo creo que llegamos a ese punto bonito donde la mayoría de los jóvenes sale a votar. Ajá, sí, exactamente. Está tan tito, muy ojalá temprano. Que en esta salgan a votar los chavos. La verdad es que sí. ¿Y en eso consisten tus conferencias? No, yo hablo de estrategia digital. Y hago stand-up. Sí, mis conferencias. ¿Ah, sí, eres comediante también? Ajá, sí, soy comediante Comedy Central. Hago stand-up. También tengo mi show unipersonal de comedia. En el Cine Tonalá, de stand-up. Y de comedia impro. También hago teatro impro. Ah, qué padre. Pues muchas felicidades. Sí. Hoy, hablando de chavos, están con nosotros. Oye, pero ¿qué tan chavos están? Hola. ¿Cómo están? Hola. Igualmente, ¿cómo están? Hola. Ay, ahora sí. Nos vamos para acá. ¿Cómo están? Bien. Nos vamos todos al sillón rojo. Venga. No, hombre, vente para acá. Volteo mi silla mágica. Todos seguimos acá. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Los caballeros, párense. Muy contentos. Ándale. Al parecer no hay. No, ¿qué pasó? ¿Cuántos de closet hay? Ya ves. Te cambio, Ramita. ¿Sí? Por la sí sigue, Ofelia, ¿tú crees que sí sigue costando trabajo salir del closet? Bueno, a comparación de ser y eso. No, ya, mira, la nueva generación ya trae unas cosas que dices. Sí, sí, todavía. Mira, es por segmentos. Habrá quien le queda súper imposible, pero la neta, hay tanto que puedes hacer con el internet. Es que también ya no le puedes decir a un chamaco no investigues de eso. Sí, ¿no? O de nada. Estamos escuchando la entrevista. La qué verdad, interesante. La verdad, sí. Todo lo que estás diciendo, mis respetos, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. Muy padre. Yo, la verdad, mi único truco así en la bolsa es ser abiertamente transgénero. ¿Sí? Porque de resto, en últimas, todos estos temas, bien podría estar hablando acerca de... No sé, hablemos de neurodivergencias y entonces tengo Asperger, ¿sabes? No sé, bien podría haber sido algo así. Claro. O justo en el tema de artes también podrías platicar acerca de cómo mucha gente ahorita vive una vida que está por fuera de lo que sus papás le piden que viva, pero porque tienes el internet para encontrar gente afín. Claro. ¿No? Claro. Es que lo bonito de la época ahora es, estamos hiperinformados, para bien o para mal, y entonces la gente igual tiene muchas herramientas para lidiar con padres homofóbicos, para lidiar con... persigo mis sueños, pero pues cuando yo era chamaquita, estaba este cuento de no seas músico, ¿no? ¡Puta! ¿Quién no lo vio? ¡Papá! 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 Hasta la fecha no lo siguen diciendo. Y hoy en día ves youtubers que, la neta, tienen 15 años y llevan, no sé, millones de suscritos. Exacto. Porque están tocando acá dos acordes en su casa, ¿sabes? Pero ya tienen seguidores y no sé qué. Entonces ya comenzaron su carrera. Sí. Claro. Y eso es porque hay internet. Está chido, ¿no? Eso ya de tener máscaras...
eso de pretender ser o de pretender pertenecer a algo, ya más bien venimos, algo seguro tenemos cuando llegamos aquí, que es la muerte, y si no vivimos nuestro día a día al máximo... ¿Qué dijiste, güey? Fuiste muy fatalista. No, 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 no. O sea, y si no vivimos el día a día, pues creo que estamos jodidos. La verdad es que nosotros cada vez que nos subimos a un escenario decimos vamos a hacerlo como si fuera la última vez, y la realidad es que no sabemos si lo vamos a hacer por última vez. Esperamos que sí, pero la realidad es que pues, el único que sabe es allá arriba, ¿no? Y si algo aprendimos de Coco es que igual allá arriba puede seguir. Exacto. Y hay un allá arriba de allá arriba, entonces ese lo batallarás después. Emociona. Adela, gracias por invitarme. No, sí, no, claro. Ya la teníamos desde cuándo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué, pues, la que lleva la gente es Gisela. Échenle ahí a todos. Bulla a Gisela. De inmediato. Pero estamos hablando de la época pasada. De la época. Hablando de justamente cuando estabas en la televisora, entonces ahí era cuando no se podía cuadrar, pero aquí. Es que era complicado porque, claro, yo tenía un noticiero, sí, ¿no? Sí. Y tenía la entrevista, que donde era muy político el asunto, exacto, etcétera, pero ahora la pasamos a toda madre. Oye, no, tenemos de todo. Claro, incluso. Pero sí, yeah. Ya vienen, mira, cuando, ya vienen. ¿Cuándo tú estabas? Cuando fuimos a una entrevista no estaba porque no estaba, tenía viaje. Algo pasó, sí. Creo que fue cuando fuiste a entrevistar al presidente de Venezuela. A Maduro. Y al final te dijiste que y llegamos todos, menos tú. Primero las damas. Gracias. No, hay para todos. No. ¿Tú? ¿Qué no? Esto se va a poner bueno, ¿eh? Está bien, trae. ¡Esa es la que no! ¡Eso! Sucede con los fabulosos. Sí. No se puede decir. Venimos que al ambiente. Miren el pedicure, exacto, de la señorita. Ay, ¿qué tal? Bonito el pedicure. Eso, de la señorita. Gracias. Y aparte, ¿verdad que el pedicure es muy importante? Sí, claro. Si se te van a ver los deditos, que estén bonitos. Sí, no. Definitivamente. Ya me trajeron hasta mi hija. No, mira. Mira, ya está. Salud a la gente en su casa. Salud. Qué bien. Ofelia, querida. Salud. Ofelia. Ahí estamos. Bueno, si empiezo a cantar en arameo, ya sabes por qué. No pasa nada. Si tú vieras todo lo que ha pasado en este lugar. Ya se pusieron a investigar. Te voy a decir una cosa. Así empezó Fabulosos 90, justamente, con una guitarra y un tequila en mano. Ah, mira. Así empieza la historia de nuestro grupo. Y es muy exitoso. Sí, gracias a Dios. Ya nosotros no cantábamos. No nos acordamos de qué estábamos haciendo, pero... ¿Tú cantas, Ofelia? Más o menos. Ah, mira. Sí, porque tienes que... Palomazo, ¿no? Sí, palomazo. Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Qué te gusta? No, ahorita no me puedo... Aguanta. Okay. Sí, ya sé cantar padre. Sí, vamos llegando. A ver, ahora, ustedes se juntan porque cada uno de ustedes pertenece a un grupo distinto, ¿no? Así es. ¿Y luego qué pasa? Sí, bueno, nos juntamos. Hay de Cabá, hay de Ragazzi, Pin, Tierra Cero. Nos juntamos, somos amigos ya desde los 90s. Hicimos una bohemiada justo así con unas ganadoras, unas fans que habían ganado un premio de la radio. Y justamente lo que comentabas de las redes sociales, se empezó a mover y la gente se empezó a enterar. Digo, eran 6 fans, 8 fans, terminaron llegando 500. Y la verdad es que... ¿A la bohemiada? A la bohemiada. Y la verdad es que en ese tiempo... ¡Qué bonito! Eso no lo vivíamos en los 90s. Sí, ¿no? Entonces en ese tiempo... ¿Y la se verdad organizaron? Es que, sí, de repente dijimos, oye, pues tenemos que buscar un lugar más grande porque lo íbamos a hacer en su rooftop. En su rooftop. En la azotea. Bueno, ahí ya después de eso obviamente nos emocionamos mucho y pues decidimos hacerlo ya más profesionalmente, y pues la gente fue pidiendo por medio de las redes, igual nos empezaron a decir que ahora querían el disco físico. Entonces grabamos un de disco de la bohemiada. Sí, ajá, tal como lo, ¿sí?, tocaste la bohemiada, y de repente el disco, y de repente empezamos con conciertos, y así nos las hemos llevado 5 años, y ahorita pues gracias a Dios nos ha ido bien. Tenemos la fortuna de ya tener un featuring con John Secada, el cual, como dices, o sea,
nos ponemos a ver desde hace 5 años para atrás, cuando estábamos con la guitarrita, y ahorita ya cantando con John Secada, estamos muy emocionados, muy contentos. Sí, están rayados. Sí, estamos claro, rayadísimos. Claro. Sí, ahora, venían de grupos exitosos también, ¿no? Gracias, sí, a Dios, gracias. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios nos fue bien. La verdad es que... Entonces sí era como arriesgado. Sí, pero también te voy a decir una cosa. Veníamos de grupos exitosos, pero también veníamos de oficinas ya. Y de hacer otras cosas completamente claro, diferentes. Claro, ya habían terminado. Ya se había acabado. Ya se había acabado la etapa artística. Entonces, de repente... No, nunca digas eso en voz alta. O eso pensamos. No se acaba. Digamos que habíamos cerrado la puerta. Ay, yo te voy a hacer una pausa. Ven a darnos terapia, ¿eh? Porque no, no manches. Pero de todo, de redes sociales. De todo, yo tengo un año de escenarios, ¿me explico? Entonces, hasta ahora estoy sentando cabeza como, bueno, mi vida va a ser de artista, ¿sabes? Como que sí siento este como cambio en ahora vas a estar buscando este estilo de vida. Sí. Que no quiero que se pause. Sí, que claro. No, es que nos metimos, literal, al closet y nos pusimos, la neta, nos metimos al closet y nos pusimos... ¿Llegaron a ser músicos de closet? Sí, y la verdad es que... todos exitosos en lo que estábamos haciendo, o sea, hoy por hoy ya cada uno sigue su carrera de profesionista, pero en la empresa Fabulosos Noventas, porque además... o sea, uno administra... ¿Literal? Sí. ¿Así lo hacemos? Tu diseño, ok. Estoy metida en cosas de diseño, sí, pero también fíjate que estoy en lo de redes sociales. Ok. Que ahí me tienes que dar unos tips. Cobras por eso, supongo. Sí, claro. Ya no. Aprovecha, Alexa. Aprovecha, mi amorcita. Que no te tips, que no te tips, Salud. Qué bonito, oye, lo bonito. Contratada. No, que uno siempre llega así. Oye, me das un tip. Sí, pero mándame la factura. Aquí le doy la factura. ¿Me pasas mi café, niño Víctor o alguien? Fíjate que cuando llevaba agencias, ya trabajando con talentos, era muy divertido ver como todos los talentos de tele traían este, pero es que quiero subir a YouTube, está en las redes, y vamos con los youtubers, ¿cómo salgo de YouTube? Ah, sí, decídanse, sí. ¿No? A ver, entonces, yo sí quisiera hablar de eso. ¿Está bien con todos? Claro, a ver, claro. A ver, porque es cierto, o sea, antes, yo no sé si ahora también, pero la gente que está en redes quiere dar el brinco a la televisión. Sí, sí. Porque claro, la tele... Me sumo. Y ¿tú quieres dar el brinco a la tele? No, te digo qué es lo que pasa. Cuando vienes de YouTube, grabas en casa con un celular, ¿no? Entonces, claro que vas a grabar en tele y de repente te saluda un set chingón, luces bonitas, ¿no? Gente que te ayude, apoye. Como dices, aquí. Ajá, y dices, no, pues bueno, no mames, claro que quiero estar en esto. Y además, de cierto modo, te quieres profesionalizar porque crecimos... en esta como cultura del que si le añades el internet lo hace más barato. Mamá, estoy en la radio. Ay, qué bien. En internet. Oh. Pero no, a ver. Sí, hoy en día ya no tanto. Ya, sí. No, ya no tanto. O sea, para mí fue un bajón cabrón. No. Oye, a ver, así de, ¿cómo esto? ¿Esto es en internet? Esto no se dice tampoco. No. Pero entonces, digo, yo lo sé. Pero yo, todos lo saben. Pero no creo, ¿eh? No, yo comparto comparto justo esa frustración. El año pasado estuve en radio, en un par de lugares, estuve en tele también. Mira, tuve 40 apariciones en tele. Y ninguna de esas apariciones me generó tantas interacciones, acercamiento con la gente, plática y demás, como estar en un video de Pepe y Teo. Sí. Y eso se siente mucho. Yo comencé a hacer un show, me salí de la radio y dije, vas a hacer un show en casa, un stream. Estoy haciendo un show los lunes que se llama Roja, donde me dedico 3 horas a hablar nonstop. Y es pues, también... Es mucho café. para hablar de cosas. Y no sabes lo bonito que me ha ido con Roja. Es espectacular. Es que yo antes me identificaba mucho con el color rojo y venía muy pelirrojo, entonces de ahí viene. Pero el caso es, el internet es donde está. Los valores de producción del internet no son obligatoriamente buenos. La neta, puedes transmitir con un celular, sí. Sí, claro. ¿Y te puede ir bien? Sí, porque la gente va a ver gente a las redes sociales, no va a ver grandes shows. Exacto. Fíjate que en tele pasó algo donde ahora buscan talentos con seguidores para hacer el show, ¿no? Antes era al revés, el show hacía los famosos. Exactamente. Ahora traes gente conocida para hacer el show. Ay, para bueno, ¿cuántos seguidores tienes? Y es lo que vale. Hace rato lo decías tú a las marcas, ¿no? Las marcas te buscan, pero primero te ven a ver cuántos followers tienes, si no, ay, que no sirves para nada. Es falso eso, porque luego el tema de los seguidores bots y el tema de los seguidores. Pues hasta con sí, claro. Ajá, exacto, sí. Sí. Entonces también hay algo hay que decir, porque tengo muchos amigos que están en teatro que la neta tienen 10 seguidores y dices, no mames, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es posible que algún
influencer estornuda y llega un fan por la ventana. Da cañón, y aquel que es un gran actor. Ajá, no, es y nada, nada. No, entonces da un poco de rabia. Y por eso es que los que están en YouTube, yo como no son chamacos, quieren. No, pero así hay que dejarnos llevar. Así es, exacto. Flojitos así. Nosotros de repente entramos como en esa, en ese conflicto de qué está pasando con los medios. O sea, de repente, mira quién nos los está diciendo. No, no, Adela, está cañón. No, es que yo ya no entiendo ni madre. No, pero es que no, o sea, lo hace re bien. Arranca porque estás haciendo un show en vivo y lees el chat. El que leas ya, ya te pone así por delante de la cantidad ridícula de personas que se están subiendo al internet a hacer contenidos. Es que, como el que leas el chat de lo que están escribiendo. No, porque yo leo mucho lo que dice la gente. Sí. Es que por eso es, que estamos acá. Es el privilegio del internet. Sí, porque además la gente se siente contenta de que les estás haciendo caso. Es como. Y no estás interactuando con ellos. Claro. Es que esa es la gran diferencia. O sea, cuando estás en un foro de televisión, casi te sacrifican si se te ocurre sacar el celular. Aquí eres tú y aquí les puedes estar contestando con tequila. O sea, es el orgánico. Cosa más fuerte, sí, que no entiendes mi madre. La neta es, sí, nosotros somos una generación que venimos, que tuvimos la fortuna de estar con don Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Y de ahí literal salías de Televisa San Ángel y te conocía todo mundo. Pero hoy por hoy ya es más directo, ya es, me gustó tu canción o me cagó tu canción. ¿Me gustó el featuring o no me gustó? Pero se trata de ti. Es que el punto es, ya no es... Digo, también podrían decir, ya no es la música, ¿eh? Se trata de ustedes. Y el cuento es, hagan lo que hagan. O sea, si hacen un Instagram story de ustedes saliendo de la regla... Bueno, que salen de la regla. Haciendo shopping, caminando por Basarín. La gente lo va a querer ver. Porque también es un tema de... De nuevo, en las lecciones van... La gente va a las redes sociales a buscar gente. Mm-hmm. No contenidos espectaculares. Exacto. El show puede ser muy bueno y chingón. Claro. Pero lo importante es que tú estés en el show. Es como esta gente que va al cine por los actores, no por la peli. Mm-hmm. Claro. ¿No? Sí. Conocemos a alguien así. Claro. Sí, conocemos a alguien así. Entonces la tele está clavada y sembrada en vamos a hacer shows espectaculares. No siempre sean espectaculares, pero digamos, es la misión. Y en el internet se trata de sacar a brillar a las personas. Entonces, fíjate, se trae tu nombre, es tu show y además estás respondiendo en vivo. Claro. ¿Dónde más tienes acceso a eso? ¿A ti? Si no es en tu show. Fíjate algo, qué importante. Nosotros en los 90 no tenemos ese acceso con la gente. Entonces, al ser cantantes de los 90, donde la gente te mandaba tu cartita. En el y si te llegaba. Y si te llegaba, porque la mandaban a las disqueras, y veces las disqueras ni nos los daban. Cierto. Entonces, te tenían que estar pescando cuando llegas al aeropuerto y tenían que estarle dando así que el pitazo de van a estar a las 7 de la mañana. O sea, veías a todos los fans, ¿no? A las 7 de la mañana. Y hoy por hoy, que nos debemos a ellos, a todos los que nos están viendo, porque nos están viendo muchísimos, de repente, pues nada más es un clic. Ajá. Y te dicen algo y puedes interactuar. Sí, en ese momento. Por ejemplo, preguntan que quién es John Secada. ¡No! 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 ¡Sí, claro! Hay de todo en esta viña. Sí, no, pero está bien. No, es que la verdad... La verdad estoy de acuerdo, cabrón. Sí, no, sí, 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 algo que pasó con la música de los 90 y con muchos artistas. Y ustedes están rayados por John Secada. Sí, quiero John Secada, ¿no? Pero te aseguro, Adela, que si le decimos qué canción cantaba John Secada, se va a ver. Viene. ¿Cuál? Ok, pues el éxito más fuerte. Sí, el éxito. Ya. Va. Venga. 1, 2, 3. Ya no puedo más. Ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Ven, dame una razón. Si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Esa canción eso quiero la conocen o no. Vendió más de 50 millones de fíjate copias. Que vi mundialmente hablando, aparte. Sí.
La hija no sé quién la canta con un remix que la puso un DJ una vez. No, sí. pero es una rola que marcó. Es que luego pasa justo eso. Justo para que canciones de repente las escuchas en las bodas, las escuchas en. Y no sabes quién la canta, ¿no? Entonces, Hoy por hoy ya empiezan a. Mira, ¿sí? Por ejemplo, ya empiezan a decir Carlos Blanier, la canción la ponen en antros de ambiente. Sí. Eso. Sí. Jorge Antonio Vázquez, te amo, Ofelia. Es un orgullo que representa a la comunidad. Bien. Ah. ¡Bravo! Bien. ¡Claro que sí! Fernando Gutiérrez, no sé si leerlo. Sí. ¿Le cambiaré las palabras? No. La libertad de expresión. Amigo. Cantan de la verga estos culeros. Está bien. Es que entramos en tono blanco. Que si participan en los 90 Pop Tour, dice Luis Sajed. No. Nosotros estamos en la línea de los 90s como Fabulosos 90s. Son amigos nuestros. Se juntaron ellos hace 2 años, más o menos. Sí, ¿no? Más aproximadamente. Sí, año y medio, 2 años. Pero no estamos en el. Nosotros cantamos y hacemos el tributo a toda la década, no nada más a las canciones de nuestros grupos. Y eso está padrísimo, sí, porque nos permite cantar rock. Canciones en inglés, de Britney Spears, Michael Jackson, y al chavo que no le gustó, pues te invitamos a el 25 de mayo al Blackberry, sí, para que veas el show que traemos, y si sigues opinando lo mismo, pues respetamos la opinión, ¿no? O sea, la neta. Pero ya no nos titúes. Así como en el teatro cuando dicen, pero ya no pases la voz, ni digas nada. Recomiendas a los enemigos. Claro. Pero es lo padre de nosotros. O sea, nosotros no somos un reencuentro, somos un encuentro de amigos, claro, que hacemos un tributo a toda la década. Oye, que fue muy buena, es muy buena década musical. No, bueno. Es donde hubo más música. Sí. Wow. Donde hubo más música, había mucho grupo. Fíjate que de los 90s para acá, justo fue cuando se comenzaron a hacer muchos artistas, que está bien, pero entonces se atomizó un poco la fama. Uh-huh. Y entonces ya no tienes esos como mega cantautores monolíticos, sí, sino, ¿no? O sea, ya no hay una Madonna, hay como 9. Sí. Exacto. Y está bien, eso, sí, pero entonces quiere decir que en los 90s todos recordamos una cosa. ¿Cuántas las 9 Madonnas de hoy? Katy Perry. Lady Gaga, obviamente. Gaga. Bueno, Britney Spears dio un resurgimiento impresionante. Sigue. ¿Quién más podría ser? Jennifer López, Rihanna. O sea, sí hay bastantes. Ay, Jennifer López no es una Madonna, Cristina, sí. Cristina. Lo que pasa es que el show de Jennifer López está impresionante. Para mí Madonna era... Madonna es Madonna. Sí, o sea, es como Michael Jackson. Son como los tops, ¿no? Pero en cuanto a performance, en cuanto a cómo cantan y todo ese rollo, la verdad es que a mí el show de Jennifer López, que tuve la oportunidad de verlo, la verdad, aunque no soy fan de Jennifer, sí digo, está muy fregón el show. Ah, ¿sí? La verdad, está muy chido. O sea, no creo que sea un show que me gustaría ir a ver. A mí. Ustedes. Pero cómo la carne es la carne. Espérenme, claro, se nos está olvidando una de las mejores, Taylor Swift. Claro. Sí. Pero como yo sea, hay muchos artistas que están en esa posición. Y antes teníamos menos famosos. Entonces todo el mundo recuerda. No, es como hasta en los videojuegos pasa, antes teníamos el Nintendo, ¿no? Y ahora tenemos 16 consolas, antes teníamos, ¿no? Como que por cierto, hay que ser beta de Mario Kart. Sí, ¿ah, sí? Sí, que va, ya es un candidato. A ver, candidato. Andrés no va a querer. Andrés no va a querer. No sabe lo que es. No, Andrés no sabe. Pues si no usa WhatsApp. No. No va a llegar. ¿Cómo va a hablar con Trump? ¿Cómo crees? ¿Lo va a hacer entrar en razón? Claro. ¿Lo va a convencer y lo va a hacer entrar en razón? Vamos a negociar y con sus diálogos largos. Sí, no sé cómo, francamente, porque no usa el WhatsApp. Qué raro eso. Lo que te viene siendo el WhatsApp no lo usa. No lo maneja. No lo viene manejando. Adela, Jess Bass.
Katy Perry, Luisa Head, ¿entraron en crisis cuando entró, cuando terminó su carrera en los 2000? Preguntan. Entramos en crisis. No, sí, por supuesto que sí. Sí es un cambio, ¿eh? Yo, bueno, yo justo en el 2000 quedo embarazada de mi primer hijo. Entonces sí, fue un cambio para mí, padre, porque fue como, claro, como si cambiar. No puedo decir que mi crisis. Sí pasé un como un duelo un poquito ahí fuerte, porque obviamente extrañaba los escenarios, pero se suplía con ese, y luego me eché el segundo y luego el tercero, entonces bueno, yo feliz. ¿Tres hijos? ¿Qué edades? De 17. Enormes ya. Sí, enormes. Uno de 14 ya casi, y wow, otro de 11, que por cierto, si me están viendo, porque luego no les gusta verme. No, a mis hijos también les doy bueno. Ojalá me estén viendo, pupilitos, para que reciban este beso. No, la verdad, ahora les doy menos hueva que antes, ¿sabes? Sí, va pasando. Pues sí, claro, sí, claro. No. Oye, pero qué padre, ¿los tres hombres? Los tres hombres, ¿cuánta? Felizmente. Con el mismo hombre. Con el mismo papá. Sí, sí. Bueno, oye, bueno, la verdad es que Luis, Roy. Pero sigue siendo. ¿Estás casada? No, estoy divorciada. Qué raro. Sí, sí. Pues entré en el claro. La estadística. En la estadística. La estadística, sí. Claro. No, yo la neta sí la sufrí rudo. Porque entré en un rollo de, pues ya no estoy chavito, ya Ragazzi dio lo que tenía que dar, pero quiero dejarlo y entonces no lo quiero dejar. Y de repente dije, pues me tengo que vestir de godín y me tengo que poner corbata, dejar la guitarra, dejar la batería, dejar de producir para ser gerente comercial de una empresa. Y estando en la empresa, la verdad es que veía así los videos de los artistas y yo decía, es que tengo que regresar. O sea, y, estabas haciendo algo que no te hacía feliz. Sí, la verdad es que, digo, aquí hay que ser netos, sí. Te imagino como esta escena de musical de alguien que está a dos de la fotocopiadora y lleva el ritmo mientras fotocopia. Y llegaba a tal grado mi frustración que cuando entré a una empresa, todo el mundo sabía que yo había estado en Ragazzi. Y porque uno de mis amigos que trabajaba ahí se encargó de decirle a todo el mundo, ya sabes que le dices, no le digas, y lo primero que hacen es decir. Entonces llego ahí, ¿qué pasó, Ragazzi? Y yo así. Y cántate, decía, y yo así, no voy a cantar, o sea, realmente. ¡Ay, estoy diciendo! No sabía cómo decirlo. Estoy diciendo que antes. ¡Es buena, cántala! Se siente difícil ahora. ¡Qué bárbaro, Roy! Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. ¡Coro! Y solo una vez, y ya no puedo respirar, porque no hay nadie en tu lugar. Solo una vez, y el miedo me quiere matar, no sé si volverá a pasar. Y te besé. Ahorita el mismo chavo siguen cantando de la fregada. No, sí cantan padre. Es más, ya me, échatela. Y dice, a ver. Y bueno, yo al final también tuve mi situación, pero yo empecé una empresa de producción de eventos. Entonces, al final de cuentas, no estaba en el escenario, pero estaba produciendo cosas. Puta, pero eso y está más frustrante. Está cañón. Está cañón porque me tocó hacer muchos eventos para artistas y yo así con la baba, ya sabes. Pero bueno, al final del día, estabas aquí estoy, ¿no? Claro. Y también hubo una etapa de pausa porque me casé, tengo hijos, como que cambió un poco esa mentalidad de quiero seguir siendo artista. Pero no voy a ser artista, ahora quiero ser manager, hoy quiero estar atrás de bambalinas. ¿No? Famoso chiquito, chavito. Sí. ¿A qué es a los 16? Bueno, yo 16, 17. Yo a los 14. Pues. Yo le dije a mis papás que quería ser artista a los 11 años. Pero está cañón. No, pero ya profesional. A los 12 empecé con mi primer festival en Televisa, a los 12 años. Sí, está cañón.
¿Y tú? Sí, yo a los 17. No, tú cómo la pasaste. Yo sufrí mucho, la verdad, también. Salud, salud. Yo sufrí mucho porque nosotros nos separamos en el 2015. Entonces, digo, todavía de los 2000, sí. No hace tanto. Pero sí, yo me rehusaba, así decía, no, es que no nos podemos separar. Y y pues los demás pues estaban más como en el rollo de querer también aprender y hacer otras cosas. Porque pues sí, estuvimos 20 años en lo mismo, y veíamos a nuestros amigos que estaban en las oficinas, que hacían sus, no sé, sus empresas, todo. Y pero a mí sí me costó mucho trabajo. O sea, creo que era el único ahí que decía, no, por favor, cinco años más. Y aunque sean 5 minutos. Sí, claro, exacto. Dijera la Trevi. Sí, y entonces, bueno, pues no me quedó de otra. Ahora sí que éramos, pues hacíamos votaciones y... Pero es esta conversión de la que hablábamos, Ofelia, ¿no? Concéntrate, hija. No, ya, no, es que ya ves el chat. Se puso chatear. No, exacto, ya está ahí en otro lugar. ¿Te habló Andrés o qué? Es un no sea WhatsApp, me dijeron. ¿Qué tal que sí? No le diga a nadie. Imagínate. ¿Qué tal que sí? Claro. O sea, es su gran secreto, sí, ¿no? Llega a casa. ¿Qué onda? Es exacto. No, pero es un poco la conversión de la que hablábamos, ¿no? O sea, vas andando por etapas de tu vida. Sí. Cuando yo hablo con gente acerca de lo que tienes que pasar para salir del closet, hay gente que me dice, güey, eso me tocó hacer con mi familia para decirle a mi esposa, por ejemplo, que va a ser saxofonista y no doctor. Claro. No, es el mismo proceso de cómo le digo, me va a dejar, mismo miedo, qué pensar mis hijos, todo eso igual. Ahora, hay un estigma enorme con lo LGBT. Con lo LGBT. Sí. Pero habrá quien se agarra de, yo no quiero que tú tengas un trabajo creativo, justo, bueno, es que ustedes arrancaron, pero el tema de la guitarra es, siempre lo uso de ejemplo porque es que a todo el mundo le dijeron que no le va a ir bien tocando guitarra. Sí, cierto, o sea, ¿no? Mi papá me lo dijo, o sea, mi papá, cuando llego le digo, papá, tengo la oportunidad de una carrera. Un disco. No, me dijo. ¿Qué sirve, Pablo? Pero tú ibas a ser doctor, y yo, pues, sí, pero ya descubrí, y aparte mi papá es músico, o sea, él toca el instrumento que le pongas, sí, pero... Es ingeniero químico y se dedica a finanzas, etcétera, etcétera. Pero cuando le dije, me quiero subir a un escenario, literalmente por eso no pude entrar la primera oportunidad que tuve de entrar en un grupo. Y pues, no entré. Y me tuve que esperar y me aferré a mi sueño. Pero yo también te voy a decir una cosa. O sea, tampoco puedes frenar la vida o la carrera de alguien. Pero se usaba antes. ¿Se usaba? No, se sigue usando. O sea, yo te voy a decir algo. Mi mujer hoy en día dice, o sea, ¿quieres ser artista? Perfecto. Pero primero me acabas una carrera. O sea, yo, sí, pero no. Yo no tuve una carrera. Yo estudié en el escenario. Pues y nunca acabaste, fui. Cabrón. Ahora entiendo todo. No, tengo mi empresa. Tengo mi empresa de producción de eventos desde hace 17 años, ¿me explico? Fíjate, mira, yo me gradué a los 25 años de mi maestría y llegué a México. Yo era muy joven de mi maestría, llegué a México y la gente con la que trabajé, ambos eran retirados de la universidad, que se dedicaron a hacer sus negocios. Y no sabes cómo me moría de la rabia de pensar, ellos llevan 3 años más que yo haciendo esto. ¿No? Y se me cayó todo ese cuento de que tienes que estudiar para salir. Mi hijo me lo reclama mucho, sí. Por ejemplo. Eso, yo soy muy partidaria, o sea, de dejar que vayan, hagan cosas y luego sobre eso decidan que estudiar, ¿no? Es que no te equivocas mucho en el campo. Pero también puedes hacer las dos cosas. O sea, puedes, si te gusta, por ejemplo, el que le guste tocar guitarra, el que le guste. También puedes estudiar. Digo, yo hice la universidad y estaba en CABA. Entonces, o sea, creo que echándole ganas, sí, la verdad, sí es como un doble o triple esfuerzo, pero creo que sí lo puedes hacer. No es como una o otra. No es como de que, ¿te gusta la guitarra? Pues no, primero tienes que estudiar. O sea, creo que pueden. Los papás pueden como decirle, ok, puedes estudiar y puedes también a tocar guitarra, sí, o tocar piano. Lo que se debe de quitar es de que del medio musical no se vive. Claro que se puede vivir. Claro. Claro, de cualquier cosa. Claro que se puede vivir. Ahora, lo que pasa es que medio musical no significa luego ser CABA, ¿no? Claro, no. O sea, es que aparte... Es que, sí, exacto. Y, o el digital, pues ya soy Sí, suben los videos y dicen, soy Yuya. No. Y es que lo que pasa... Claro, y lo que pasa es que antes sí era muy complicado, porque antes era o estabas en una disquera o no la hacías. O sea, era... Era muy, muy difícil poder hacer algo fuerte, grande, si no estabas en una disquera.
hoy en día por las redes ya puedes, como dices, ya sacas la guitarra, ¿no? Bueno, pero no hay con todo día a otro, ¿eh? Sí, no, para nada. Yo creo que no existe el éxito de un día a otro. Bueno, y con todo perdón al rubro, también conozco muchas personas que ni músicos son y están haciendo bonitos performances. Y la neta no lo considero tan grave, ¿no? Pero sí veo gente que va y consigue a alguien que les hace su música, ¿no? Y la van y la presentan, ¿no? Pero, hoy en día. Pero entonces que no se digan músicos. Es verdad. No. Es verdad, sí. Performanceros. Sí, o sea, exacto, que también que tiene su... Tienes toda la razón con eso. No, bueno, y porque también se ha sustituido eso. Sí. O sea, porque también ahora todo es cantante, todo mundo es cantante, todo mundo es artista, todo mundo es actor, ¿no? Y también es un proceso, o sea, también estudiamos, o sea, al final de cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor no eres ese profesionista de la carrera, yo en lo personal, pero sí estudié mucho el tema de la voz, estuve en muchas clases con todos, sí, o sea, claro, todo el tiempo con profesores, todo el tiempo, o sea, estuve, o sea, en el CEA y estuve en muchísimas clases en donde te forjan como artista, ¿no? Entonces... No es de la noche a la mañana, como tú lo dices, o sea, muchas puertas se cierran, mira, muchísimas puertas se cierran. Mira, yo siempre digo, más vale que la suerte te agarre trabajando. Así es. Y que el talento te agarre trabajando, sí, también, ¿eh? Porque puedes tener el talento y si no le chambeas, no sale. Y la verdad es que nosotros de una bohemia así, jamás nos imaginamos que ya vamos a cumplir 5 años, que hemos tenido la oportunidad de pisar escenarios increíbles, que hoy estamos grabando, aunque no sepan algunos quién es, con John Secada. Los invito a que vean el video de otro de en nuestro canal de YouTube. Para que sepan quién es John Secada. Claro. Que hables, Alexa. ¿Qué hablo? Venga, yo. Alexa. ¿Qué les digo? Cuéntanos. ¡Eres soltera! ¡Eh! Oigan. Por más que tratamos que salga nomás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y quieres salir? Yo salgo. No, o sea, lo te que quieres. Es que tú no sabes. Pero te quieres casar. Ay, no. No, por eso digo. Yo, a ver, no estoy peleada con el matrimonio. No. Pero creo que va más allá de la palabra matrimonio, estar en pareja. O sea, yo a mí me gusta estar como más en pareja, más en unión, que sea mi cómplice, como ese complemento, ¿no? Mi media naranja. Oh, pues sí, la verdad. O sea, yo como que ya a lo mejor el volver a firmar un papel, como que siento que es como. Como meterte a otra cárcel, ¿no? A lo mejor puede ser. Oye, espérate. No. Yo no, sí sigo no, felizmente no, casado, no, y no es cárcel. Puede ser, no, no. A lo que yo voy a separos. Cárcel no, no separos. ¿Tú estás casada? No, me divorcié. Tengo novia ahorita, pero he tenido varios de estos matrimonios con socios que son como del mismo, que ya tú. Vida y tu, ¿no? Lo que haces es tu negocio, ¿no? Entonces también lo trato como matrimonio. Sí, ¿tú te casaste en eso, ¿no? Te casaste con un... Me casé por la iglesia con un siendo obispo hombre, jesuita. Pero tú Colombia. Siendo hombre. Siendo hombre, sí, siendo sí, hombre. Sí, sí. Fíjate que ¿cuánto legalmente tuviste casado? Dos años. ¿Tuviste hijos? No. No. Ok. No, y entonces tuve un momento cuando ya comencé a ver de lo mío que dije... Pongámosle pausa a esto, a ver qué pedo, y al año se acabó. Y mi pareja resultó ser una persona que estaba muy en búsqueda de hijos y no un matrimonio. Entonces, okay. También como que podríamos decir que moví algo, que está bien. La verdad es que hoy en día, fíjate que como ya no sé si voy a tener descendencia genética, entonces muchas cosas cambian con mi vida. De repente ahora es, ¿cuál es tu legado, güey? ¿Pero qué haces, güey? Y eso le añade un poquito más de presión. ¿Cuándo vas a hacer un show? ¡Es que es tu hijo! ¡Párelo bien! ¿No? Y me casé con 3. Sí, cuando dijimos, vamos a echarle todo a Fabulosos y de repente nos volteamos y decimos, esto es un matrimonio. Y de verdad, sí. Amanecemos... No dormimos juntos, pero casi. O sea, sí. Yo podría dormir con ellos, son mis hermanos. O sea, me llevo muy bien. ¿Qué con... dicen sus esposas de Alexa? Ay, no. Me llevo muy bien. Oigan, escuchen esto porque está interesante. Me quieren. ¿Quién es Joseca? Dice Delvi Adarte. Entonces hago mal en decirle a mi hija primero una carrera y después bailarina. Es que bailarina es una carrera. No, además bailarina es una que si aguantas a que vaya a la universidad, cuando salga ya no tienes la edad. Cuando salga de la universidad ya no va a poder. Yo por eso digo que, mira, se vale demorar. Claro. No, y que vaya y que se asome y conozca el mundo y entienda. A lo mejor después estudia algo relacionado con entretenimiento o algo relacionado con baile o algo relacionado con filosofía, ¿sabes?
O arte. Arte. Claro. Y ahorita le estás llevando que sea la danza es un arte. No hay que obligar a nadie a hacer algo que no quiere. ¿Me explico? O sea, a lo mejor los papás te dicen, es que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Está bien, o sea, pero si mi vida no es estudiar, porque no soy bueno en la escuela y te lo estoy demostrando que saco ceros, ¿no? Y yo quiero ser cantante, bueno, a lo mejor tu carrera no es la carrera de matemáticas en el que te dan en la escuela, tu carrera es una carrera musical. Sí, que bien puede que ser. Que también hay una carrera musical. Productor musical. Yo estudié ingeniería de producción y es una carrera. Yo digo que lo que hagas, lo hagas bien. Bien, ¿no? Exacto. Exacto. Con pasión, dedicar. Cuando pasión se, cuando se trata de las artes, y corríjame si ustedes que si lo vivieron, yo creo que vale más buscar a alguien que ya esté en el rubro y que te sea como literal, como en. Tu padre. En, ajá, maestro, exacto. Te mentore, tu maestro, que funcione como esta, o, esta educación un poco victoriana de voy a estudiar con el doctor, ¿no? pero que te enseñe música y que te. O que te enseñe tu arte y tu. Tu espacio y que te guíe un poquito. Yo, sí, yo le tengo más valor a eso. Yo también creo que sí es necesario esa parte de como un coach, ¿no? Que sí. Te vayan orientando, porque a veces queremos ser todo. Pero lo importante es justo no obligarlos a que vayan a hacer cosas, ¿no? Pero además que no, a ver, los músicos no necesariamente son ignorantes, o sea, no. Es que hay una la diferencia entre ser culto, ¿no? Y tener obviamente educación como tal a tener que estudiar una carrera de químico, de veterinario, lo que sea. O sea, creo que tienes que saber. Pues mira, pregúntale, ella estudió física. Sí, sí, sí. Mi papá fue maestro de física. Y de nuevo, me gradué a los 25 mi maestría para encontrar una vida de nada que ver con eso. ¿No? Pero sí, lo hiciste en últimas. Bien, ¿no? Entonces eso está padre. Y está también bonito. Se vale equivocarse. Está bonito y pues evidentemente no puedo decirlo, cambiaría, pero si hubiera sido como tú. No sabes la cantidad de trabajo que he hecho en dicción, presentación en cámara. Claro. Soy un monstruo, soy el monstruo del teleprompter. No sabes la cantidad de trabajo que he hecho con maestros muy buenos y gente muy bonita que me ha guiado por mi camino como comediante impro y estando pera y estas cosas. Claro. Pero eso lo aprendí a los 28, 30, 32. Pero qué bueno que finalmente encantado. Lo hiciste, ni modo. Sí, o sea, sí, la verdad claro es que sí. Claro que te hubiera nunca encantado hacerlo desde nunca es tarde, sí, nunca es tarde, sí. Oye, ejemplo, puta, eso yo no estoy segura, ¿eh? La neta, eso es dice, no, un momento, dice la persona que está haciendo streams, la neta. Pues que no está haciendo lo sus sé, propios contenidos. No lo sé, terapéame, hija. Porque no, sabes, neta, eso de que nunca es tarde, pues eso nos decimos los rucos. O sea, francamente. No, pero por ejemplo, un Francisco Céspedes, ¿a qué edad realmente pegó como cantante? Ya muy grande. Digo, como compositor, mis respetos, el señor. Pero cuando sacó el primer disco, Pancho Céspedes habrá tenido más de 45, 46 años. ¿Ah, sí? Como futbolista sí estás jodido, porque pues, ¿cómo sí, le haces? Sí, ¿no? Carreras, o sea, donde de plano no hay carreras. Forma. Pues como la danza. Exactamente, la danza. Entonces, ahora, es una licenciatura, ¿eh? Exactamente. Danza, sí, lo mío es ingeniería, o sea, sí es una carrera. Tus cacles, ¿qué enseñas tus cacles? Cacles. ¿Cómo no traje los míos de ayer? Se los robó a Lapicito. Gracias, gracias. Ya sabes quién pone aquí los. ¿Qué marca son tus cacles? Fíjate que. No vamos a ver. No vamos a ver. Bien. ¿Que nos vas a hacer magia? Así. ¿Ah, venga, rana. ¿Quieren que haga magia? A ver, las cartas. Ay, nanita. Sí, que para que vean, hablan inglés y todo. Así, bueno, I sit back and think about the days we used to do, sí. No venimos preparados. Qué bonito es recordar estas canciones, dice Laura Méndez. Paulina González, qué bueno que te. Ah, perdón, es que ya traen una conversación entre los. Ahí entra ya. Exacto. Tere Olivas, que quiere un saludo. Saluden a Tere Olivas. Que son simplemente fabulosos. Salud. Que qué padre popurrí, dice Alfredo Sorcia. Los esperamos el 25 de mayo. Mi cumpleaños. ¡Ah! ¿Y más que invitado? Vamos a. No, perdón, yo voy a festejar con Lenny Kravitz. ¡Ah! Espero no te moleste. Perdón. Perdón. Fui un loco. Vete y nosotros le queremos cantar las mañanitas. Bueno, festejamos por ti ahí en el auditorio. Exacto, me las cantan. Te mandamos un chat o algo. Exacto. Venga, rana. Entonces, 25. 25 de mayo en el auditorio Blackberry. Ok. Tenemos ahí boletos para regalar. Sí.
Tres dobles. Puta, qué pranga. No, no más. Cinco dobles. Cinco dobles. Son muchos. Ok, ¿de quién son las cartas? Digo, nada más para... Oye, le voy a ver como David Corfield. No nos conocemos, ¿verdad? Así de... Sí, sí, sí. Así de que no. Ok, a ver, ¿a quién se la hago? A ti, Adela. A ver, viene. ¿Te vienes aquí? Sin albur, te tengo sí. Fechas, giras, presentaciones. Giras, fechas. Estamos, a ver, este sábado estamos en la Huasangues Fair en Monterrey y vamos, bueno, vamos a Guadalajara, vamos a Tlaxcala. Métanse a nuestras, la verdad es que no me acuerdo ahorita bien de las fechas. Ok, pero ¿cuáles son las redes sociales? Redes sociales es @fab90s en Twitter, y todas las demás es @fab90s oficial. Pero es con número 90S. @fab90s, para que le entiendan. Así es. Y 25 de mayo en el auditorio Blackberry, los esperamos, los boletos están a la venta en Ticketmaster. Y vuélenle, porque la verdad es que los boletos están por eso se están yendo rápido. No, y aparte, aparte vamos a tener. Quedan tres. Vamos a tener. Exacto, son los tres que quedan. No, tres no, pero tres dobles, para que vayan con nadie. No, cinco. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos solos o qué? Cinco. Ahorita no nos tenemos tres, bueno, pero les mandamos. Cinco dobles. Ok, yo pago tres. Y vamos a tener como invitado especial de honor a John Secada. Al señor John Secada. Sí voy. A ver, viene. Okay. Bueno, ok, me acaban de pasar estas cartas. Digo, la verdad, sí, las mandaron a comprar ahorita. Ahí están, ok, chequen que es una. Eso es producción. Baraja, no, sí, qué barba. Salud. Sí, sí. Ok, yo voy a pasar así la baraja y Adela, tú me vas a decir alto donde tú quieras, ok. Ay. Fue rápido eso. Okay. Alto. Ahí, sí. Ok, vela bien. Enseñas a todos los demás. Yo me volteo. Espérame, yo llego hasta allá, güey. Yo me volteo. Wow. A ver. No hay monitor. Oye, ¿qué, nadie qué sabía buena? Que bueno. Que no hace magia, Nosotros aquí sabemos todo. ¡Qué barba! Oye, tengo yo... miedo. ¿Ya puedo voltear? ¿Ya o no? Okay. Ya. Fíjate, esto ni de verdad ni David Copperfield. A ver, ay, ya sabía. Fíjate, voy a revolver la baraja así. Y por cierto, va a tener que ir a declarar, ¿vieron? David Copperfield. Sí. ¿Por qué? Porque lo demandaron porque alguien que participó de uno de sus shows en alguna ay, de sus no magias. Me digas que acoso. Desapareció. No lo han encontrado. Yo te voy a pasar. No, porque quedó lastimado. Yo te voy a pasar. Ay, no. Normalmente, pues digo, un mago te dice, ay, pues mete la carta o así. Yo te voy a pasar el paquete completo. ¿Qué pasó? Y, ¡ay! Ay, 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 ay. Fuertes declaraciones. Alexa, ya te está haciendo efecto tequila. La carta, puedes ponerla. Denle otro. La carta puedes ponerla donde tú quieras el paquete. Espera. Ok. Tungirungirungi. Ya. Tungirungirungi. Ok. Ahora, revuélvela. Revuélvela las veces que quieras. Pero eso no lo puedes ver tampoco. No, bueno, si puedo verlo. Pues todavía para darle más. Todavía para darle más así de la. La guabalupa. La guabalupa. Sí, es para ponerle más este. Ok, ya estuvo. Ok. Perfecto. Ya. Revuelta la baraja. ¿Cuántas oportunidades me das para sacar tu carta? ¿Cuántas? ¿Tres? Tres. Tres. Por cada que falles es un shot. Sí. Sí. Exacto. Sí. Por cada que falles es un shot. Sí. No, pero shot completo no. O sea, no, sí, no. Shot. No, pues sí la revolvió muy cañón. Lo que pasa la, es que no, o sea, es maga. Sí, no, 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 así me sorprendió. Pero mira, la hacemos así. Se ve así que la ¿a cuál, ¿con cuál, a cuál me voy? Allá, fíjate, tu carta. ¿Joker? No. ¿No es el Joker? Va, un shot. Viene. Se lo damos. Perdón, ahora sí. Perdón. Bueno, shot. Traguito. No, vas. Pero era castigo, no premio. Entonces le agua. Exacto. Ya, sí. Tres de tréboles. No. ¡Otra! Pásenme la botella. Que sean cuatro oportunidades. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿Haces espadas? No, pues. No, pásame el estómago. Tienes 51. Ahora sí voy a tener que aplicar. Exacto, ahora sí voy a tener que aplicar la verdadera magia. Fíjate, quiero que me detengas aquí la baraja. Ay. Quiero que. Bueno, sí, le voy a dar un drink, nada más para que. Un sorbo generoso.
Está temblando el mago. Sí, no, es que está nervioso porque ya tres veces así. Ok, voy a quitar esto de aquí. Bueno, es músico, no es mago, denle chance. Solo por aclarar. Perdón, que no se acabe. Aquí hay una carta. No, o sea, ahí hay una carta. Sí. Sí. ¿Me podrías decir en voz alta cuál era la carta que tomaste? No, no mames. ¿Sí estaría muy cañón? Sí, muy cañón. Sí, esa no me sale. Porque... ok, va. En voz alta, casi casi a manera de así fuerte, ¿cuál era la carta que... ¿Le cortas uno o dos? Dos shots. No, no, uno. Hacemos cada vez bien. Viene. Rey de diamantes. Rey de diamantes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podrías levantarla, por favor? Neta. Yo pensé que era Beto el boticario. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, querido público! ¡Gracias, gracias! ¡Enorme! ¡Enorme! Shot. Acá lo tengo. Y ahí viene Susan bien diligente. También. Ahí está la mano y lo hemos bebido muchas veces. Sí. Pues ya échate uno con nosotros, Susan. Sí, Susan. Ay, es que tú eres amiga, claro. Sí, sí te contaron. Sí, es amigaza. Ya, saludos. No, sí, no, gracias, gracias, gracias. Cañón. Uf, saqué toda la. No, man, ayuda. Hasta calor, adiós. El naipe, todas la misma carta. Oye, sí, todas son rey de diamantes. Ya se le acabó. Le convidé, salud. Salud, gente. Shot. Eso. Además, está brandeado de estar aquí. Qué bárbaro. ¿Qué es esto? Sí, la calle de las sirenas. Y aquí es cuando entra el. Oye, cantinero, sirve otra copa, por favor. Oye, cantinero, que quiero tomar mucho. A ver, pero qué bonito. Qué bonito. Saga. Está increíble, rico, ¿eh? Sí, está bien. Mío, nuestro, no, super. Lo hicieron, ¿no? De verdad está muy rico, ¿eh? Sí. Yo no tomo nada de tequila y me entró. ¿No tomas tequila? No. ¿Qué tomas? Normalmente vodka. O vino tinto me gusta. Ok. Pero el tequila ahorita me cayó. Sí, está muy rico. Es fuerte, es fuerte, sí. Fuerte este asunto. Ya sé. Es hard. Ya sé. Pero es en viernes. Vodka. Bueno, es que para nosotros es viernes. Sí, ¿no? Sí, ya. ¿Quién descansó? Vodka. Vodka. Bueno, pues yo sí me voy a echar un cigarrito. Adelante. Tú fumas. Estás en tu programa. No, este es mi primer. Es muy sana. ¿Verdad? Sí, exacto. Sí, tienes que. O sea, no fumas, no tomas. Mi novia vive en Toluca. Ella me estaba diciendo, igual te acompaño si puedo. Y yo, no te preocupes, va a ser como las otras entrevistas. Nunca esperaba que este iba a ser mi primer bebida de alcohol del año. Del año. ¿A poco? La mía también, ¿eh? La mía también. De todos, de todos. Ay, gracias. No, qué bonito. Permíteme. O sea, no fumas, no tomas. Ay, soy un tedio. Hago comedia, ¿sirve? Es que era bien aburrido cuando era sí, él. Sí, ajá, y es algo... ¿Sí te sentías así como, eso. Sí? Sí, pues gracias. Es que era este, imagínate, nerdo ñoño que se gradúa de una maestría en econometría, sí, pues que es economía y matemáticas a los 25. Ve cómo habla, o sea, ¿no? De ¿cómo me dejan hacer eso? Pasado. Pero qué padre. Pero te padre. Dejaron o tú lo quisiste. No, yo hacer. Lo perseguí. ¿No? Sí, no, yo era una bestia competitiva. Pero aparte no se sentía frustrado, ¿no? Sí. No, no, nada, no. Yo ahorita es que me gozó la vida. Sí, es qué que padre. Sí, la neta sí. De verdad. Sí, es lo que sí es. Es como nunca es tarde. Sí, muy admirable. Sí. Es que imagina, llevo 6 años pensar, de esta. A mí no me estoy tan convenciendo. Ay, anda. Te voy a servir. No, Martín, así de. Te pasó. Así de. Le acaba de salir lo caballeroso. Te dije. Tú siempre has sido caballeroso. Hijo, sí, caballeroso. Pues que a mí ya se me acabó esto. Bueno, agarra.
Y si no, acuérdate que me eché reversa. Luego entiendes por qué una tarde de bohemios acaba en discos. No, no, bueno, sí. No, qué divertido. Así, imagínate el esto es. No lo vais a tirar nomás, güey, cuidado. ¿Cuándo he tirado un chupe? No se desperdicia. No, no, o sea, imagínate mi vida con estos tres. Está muy divertido. Sí, verdad, sí, nos divertimos divertido. Mucho. El otro día sí, estábamos sí, igual. En, esa no era hueva porque no había guitarra, pero. Oye, le digo a Luis. ¿Te estiré la mano? Sí. Esto me sigue operado. ¿De qué? Sí, ¿eh? Del hombro. ¿Qué pasó con el hombro? Hombro. Entonces. O sea, ayer, ¿te fue bien con la operación? Sí. No, yo tengo muchas preguntas. ¿Cómo acabas necesitando una cirugía del.? Les voy a platicar. La verdad es que. Como no, ¿cuál fue el evento? El temblor, me fui a ayudar al temblor. Cuando pasó el temblor, me fui a ayudar y de estar cargando los botes. Y entonces. De estar pasando durante 8 horas. Aquí sí está. ¿Ves cómo hay cosas para las que sí están? Hay cosas que ya no se deben hacer, compadre. No, pero sí, sí que te lastimaste en un show. Sí. Estaba grabando. En huelga. No, bien padre, yo orgulloso porque sí. Sí se fue a ayudar. No, pero sí. Su oficina está en la Condesa y se fue a ayudar en esa zona que estuvo. No, me fui a la fábrica. A la fábrica en Petén. Ahí fue donde me fui a ayudar y sí estuvo muy, muy cañón. Y nunca me traté. Siempre fue de. Ay, me duele, pero no pasa nada, ¿no? Se me va a quitar. Y seguía escalando y seguía en el gimnasio y en el show. Y terminaba el show y le decía, es que me duele la pero mano, me duele no muchísimo. Bailaba. Pues esta mano sí baila. Y la mayoría de este tipo de accidentes pasan de manera bien. Sí, sí. Y chiquitos, o sea, de que por bien cargar. Tonta, sí. O sea, ajá, son sí, cosas sí, que dices, sí. Ah, es la edad. Es la secuela, es la secuela. Oye, bueno, voy a seguir. Me dicen, pregúntale a René si es verdad que Cabá terminó peleadisísimo con Ari Boroboy. ¡Suelta la sopa! ¡Suelta la sopa! No, para nada, ¿eh? Para nada, no, 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 no. No, de hecho, no, no, no. De hecho, terminamos bien, terminamos muy bien. ¿Con qué agarró? De hecho, así que habrá sido como unos 2 meses y medio, fuimos a cenar y todo. Los Cabás con los OV7 y nos llevamos bien. O sea, la verdad es que muchos dijeron, se separaron, no, no, dejaron la gira y todo. Terminaron peleados. No, no, no. O sea, ahorita ya hubo reencuentro. Pero ya, así como, no, fíjate que no. Ay, René, si nos ya. Separamos, te juro, dale, te juro dale que otro no. Tequila para que. Te juro que no. Oye, oye, ya es el segundo tequila. La verdad es que le pegué en el ojo. Ay. No, 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 la verdad es que terminamos bien. Mucha gente sí se, como que dijo, bueno, desde los 90 ya nos están ahí poniendo como en contra. Y también nos llevábamos bien en la época. Digo, sí había una cierta. Fricción. Como competencia. Pero nos llevábamos bien. De hecho, yo en los 90 todavía era. O sea, estaba de socio con Mariana y con o sea, de hecho, y todavía el hermano de Ari estudió conmigo en la Náhuac. Y pues la verdad es que nos llevábamos muy bien. Ahora que nos juntamos. Pues obviamente la gente sigue como que queriendo saber que nos peleamos y que nos volvimos a agarrar de la greña, pero no, para nada, terminamos bien. Y pudo haber parecido que nos peleamos porque obviamente él hizo el tour de los 90s, Pop Tour, y nosotros Únete a la Fiesta. O sea, fue como que. Okay. Entonces, rivalidad, ajá, rivalidad. Entonces ahí se ve como más rivalidad, pero no, o sea, no fue así. Nos llevamos bien, te digo, hace 2 meses fuimos a cenar y de hecho estamos haciendo cosas juntos con sus artistas y bien. Fíjate. ¿Les puedo hacer una pregunta dolorosa a todos? Dolorosísima. Sí. Si no quieren. Tengo shot, miedo. No el que no, ajá, ahora sí, como el nunca, nunca. Ajá, te echas exacto. El trago. ¿De qué años son? Ay, sí. Yo arranco, soy del 82. ¿De qué años son? 78. 77. Yo soy del 73. 78, igual. O sea que sí. Este año hay pachanga porque cumplió 40. Ay, sí. Claro. Sí. Hay que celebrar. Sí. Todo el mundo. No, normal, digo, es padre decir la edad. ¿Sí? A nosotros sí, nos encanta. Ahora. Nosotros siempre no hemos. Lejos, no, no estamos peleados. Caso, sí. No, no, tan sí tuve yo, por ejemplo, en los 90s ese problema, porque yo tenía unas compañeras que tenían más edad. Y todo mundo en ese entonces se quitaba, ajá, y se quitaban la edad. Entonces, cuando yo decía, tengo 16, todo el mundo, no, tienes 18. Y yo, no, yo sí tengo 16 años. Y eso pasaba también en los 90s. Nos quitaban la edad. Yo tengo que, y sí, lo confieso, es la primera vez que. Sí, nos quitaban la edad. Me quitaron 2 años cuando entré al grupo. Pero ya lo recuperaste, mijo. Bendito Dios.
encontré. Bien recuperaditos. Pero bien, o sea, dice que los 40 son los nuevos 30. Ay, pues, oye, entonces, si son así, bueno, agárrenlo. Que si los Cava se unirán a los 90s Pop Tour. Eso, por ejemplo, ahí es un ejemplo. Podría ser. O sea, sí podría ser. Sería cosa de platicarlo y... Cántale y... la del Big Brother, ¿no? Ya para recordar. No, ya sé cuánto va a cantar. Te va a cantar... Ah, bueno, pero es que... A ver. ¡Qué buena época! O sea, es que ellos hicieron la rola de... Claro, sí, Naco, claro, por supuesto. Yo no me la canto. Le pones. Esto va a ser la neta cuando llegue a la meta. Y viviendo mi brother, te la rifas o te corren. Esto va a ser la neta cuando llegue a la meta. ¡Adela! ¡Ponte la Adela! No, pero esa es la otra. Sí, 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 sí. Esa la de la chivita. Para necesito espacio para respirar. Tengo que encontrar. Ya se me están olvidando. Pásame las medicinas. Dale aquí, que te quiero echar ahorita. Vamos a llamar a Adela para que llame a la chivita. ¡Claro que sí! ¡Bien, sí! Eres una. Sí, wow. Sí, le debes una. Sí, cañón, ya se está. Roy es una rocola. El coro ahí. Dice Alexa, rocola. Neta, cumples 40. Sí. Que te pongas de pie, pide. Uy. Pide la banda. Va, va, va. Que se ponga de pie. Y si cantamos, la banda pide. Lo que pida la banda. Ponga cantamos, va. Estoy esperando mi camión. Espérate. En la terminal de la Vejo. Así como que vas caminando así en la calle y te cantamos. Oye, ¿ustedes por qué te vamos a cantar? Sí, 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 sí. Es bonita. Es bonita, es bonita. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Oh, es sorpresa. Tú empieza acá. Tú así como que vas caminando así. O sea, vas caminando así. Y nosotros lo seguimos. Va, va, va. O verás, te va a gustar. Sí, sí, sí. Te va a gustar. Y ya, y te incorporas en el coro. Ándale. Venga. Sexy, vente, empieza a mover. ¡Oh, no, sí! Tienes mucha gente que te está esperando. Dale, va, ahí está, sí, sí, sí. ¿Yo qué hago entonces? Como que entras así, entras y así como que... Sí, es como un video, es un video. Va. Ok, gracias, director. Va. Toma uno. Toma uno. Dos, tres, sí. Hoy como otros días me levanto y sé que tú estás esperando el momento de mirarme y de pedirme que contigo esté. ¿Cómo? Amándote. Wow, wow. Busco entre mis cosas una falda, unos zapatos, algo que yo sienta que te pone de cabeza y a temblar al pasar. Yo por ti amo. Y no sé cómo explicarte que si tengo miedo de mirarte y acercarme, de que no pueda ni hablarte. Al querer decirte que también me muero yo por ti, estarás en cada uno de mis sueños y tendrás, si cada uno de mis besos me darás lo que necesite de tu tiempo para sonreír. Siempre pensar al muévelo, muévelo. ¿Qué? Sí, no, 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 esto era la bonita, sí. Siempre hacen eso. Ofelia, ¿qué nos operamos, mana? Oye, yo tengo seis. Yo transiciono hace seis, yo tengo seis. Yo ¿qué nos seis? Operamos. Ve qué piernas que dicen aquí, que qué bárbara. Gracias, gracias. Oigan, qué sí, bravo, eso, qué muy shows. Bien bravo. No, se nota. O sea, no cordi- o sea, fue de así lo de siempre, te paras. No, 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 no te tuvieron que vender nada. Siempre me la pagan. Yo todo. No veníamos preparados. Que cantes algo de Pin. Venga. Ok, vamos. No hay más tiempo que perder. Tengo prisa por saber. Oh, necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo. Dame 24 horas más. Dice. Por eso dame, 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 dame más. 24 horas más. Dame, 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 dame.
dame más, 24 horas más, un millón de besos y tu afecto, para mí sería lo perfecto, dame más, dame 24 horas más, ¡venga chulo! Dame, 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 dame más, 24 horas más, dame, 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 dame más, 24 horas más. Un millón de besos y tu afecto, para mí serían lo perfecto. Dame más, dame 24 horas más, dame 24 horas más. ¡Wow! La pregunta que siempre tuve, ¿qué es lo que querías que te dieran 24 horas? ¡De amor! ¡Ah, ok! ¡De amor! Oye, dicen aquí... Que ya los antojamos con el tequilín. Pero está bien chavocho, está bien chavocho. Que la chica, tú eres la estrella, pues sí, digo, la neta. Siempre, sí, sí, siempre, ah, siempre, siempre. La verdad es que eso sí. Me pasa por estar con hombres. Oh, son la verdad, que sí. Los quiero. Sí. Guapísimo. Blanca Lilia dice que súper invitados. Adrián Arcos dice que cantas horrendo. Es como siempre hay diferencia de opiniones. Claro, está padrísimo. Dice Paola Cano, dice Adela, ya valió madre esto, te están pidiendo más tequila. Pues aquí hay harto. ¡Harto! Aquí hay harto. Sí, sí, y aquí no nos cortan. No, aquí nadie nos corta. Oye, Ofelia, ¿qué tú dónde te ven? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde? A mí me topan en cualquier esquina como Ofelia, como of course. O sea, Ofelia con PH, porque soy una intensa y elegí un nombre en inglés. Está bonito, sí. Me gusta, sí. Sí. Y le traigo mucho cariño. ¿Cómo te llamabas de hombre? Mauricio Francisco. Mauricio Francisco es un nombre muy raro para una mujer. Pero estás... Y ni modo que te hubieras puesto Márgara Francisca, ¿no? No, podías haber sido... Mi papá un día me confesó y me dijo, te hubiera puesto José María y ya. Sí, exacto. Exacto. María José. Ajá, y listo, se acabó el problema. Pero sí, entonces elegí Ofelia también porque quería como... adentrarle a este tema de ser como de otra generación, casi casi le tenía miedo que ser trans implicara que te fueran a, no sé, a ver como broma, y siempre están estas personas que adoptan su nombre cuando hacían transvestismo, que yo no tuve esa etapa. Entonces de repente ves por ahí, hola Rubí, ¿no? Y de, sí, nada contra las Rubís, no, pero son hombres muy de show, muy ¿no? De show, sí, y porque vienen de eso. Y entonces yo quise un nombre como otra generación matronal. Además, mira, soy una ahí de nuevo, mido 1.90 sin tacones, güey. Así vaya, así vaya, sí, en flats, de... impongo. Ay, y entonces no puedo ser esta vieja penosa que no se inscribe un nombre también que fuera así. Fuerte, ¿cómo me lo voy a cobrar? Una. Nada más cuando te saludo, Rui, así de... ¡Oh! Por favor. Sí, anda. Sí, literal. Anda. Me sentía, sí, como... altísima. Como era Gulliver en el país de los enanos. Lo siento. No, tú no tienes la culpa. Fíjate que bueno. La culpa la tiene mis papás porque me hicieron chiquito. Anda. Sí, yo le dije a mi papá que tú fuiste el que puso una Y donde una X. Oye, ¿tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana mayor. Ella vive acá en México. Y está en una startup, hace tecnología y demás, pero ella es una bonita persona, cabalista, hace cosas muy bonitas en la vida, mi hermana. Pero mi familia, todos fuimos como muy dispersos, mis padres fueron divorciados, entonces yo me crié, o sea, yo salí de casa a los 17 y como que ya viví en Estados Unidos, me fui a estudiar y vivo una rara vida, la rara vida de Ofelia, que este momento que estamos pasando acá, ustedes cantando, no sé qué, aquí justo me decía mi novia, esto es como cuando suena... Y vuelves y comienza la película. Y así les cuento la historia de cómo comenzó mi vida. Así, ¿no? Y de reversa, mami. De reversa, mami. Ajá, la neta, la neta. Pero en últimas, mi papá vive acá, no muy lejos de acá, de hecho. Mi hermana vive acá, yo vivo acá. Entonces, como que sigo en familia, más o menos. ¿Y tu madre sigue viviendo? Mi madre está en Bogotá, pero mi madrastra vive acá. Entonces, y voy a verla también a mi mamá en Colombia. De hecho, fui a cenar a hacer un show de stand-up con la excusa del stand-up para ir. Qué bien. Sí, pues es que pues, ¿no? Pasas, armas un show allá y pagas, claro, el gol y listo, se acabó. Claro. Los claro. Dos pagamos de un tiro. Exacto, exacto. Ofelia es una super muñeca, dice Erika Maqueda. Brilla con luz propia. Me fascina lo fresca y natural. Ya ves. Rocío Farfán dice, ¿tiene una hermana mayor? Dice, sí. espérame. Es que dice, pensé soltera, que solo de edad y no de estatura. No está más alta. No, yo soy la persona más alta de mi familia, lejos. Mi hermana de chiquita me bulleaba mucho y me decía que yo fui recogida. Y cuentos crueles de gente de la generación de ustedes, perdón. Ya les tocó. Sí. Bueno, pero
Pero no, sí, pero entonces luego algún día vi como fotos de mis tíos, abuelos y todo. Y, entonces, y tuve un momento de ok. Ok. Por ahí va la cosa. Está padre. Es padrísima. Un hombre o una mujer muy alto es padre. Ay, no te volteo a ver aquí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, yo opino que yo creo que mi hijo. La que puede opinar más de alturas es Roy, ¿verdad? Oye, dice. Oye, te tengo noticias, no creo. Oye, yo soy estatura promedio. 1.75 para un mexicano es una estatura promedio. ¿Uno qué? 1.75. No, el hombre es bajito. Para mí es hombre, sí. Bueno, yo creo que sí también. Sí, yo opinaría que es bajito. 1.80. Sí, exacto. Promedio. ¿No? ¿O qué? Está bien si soy chaparro. 1.75. No, no sé. Nada que no puedas arreglar con tacones. No, pero imagínate. No voy a ver como Marilyn Manson ahí bailando. Pero ahorita hay unos los tenis que sí, se están usando que tienen pero, harto pero, oye, plataforma. Ya no le digas más porque sí, porque los estaba buscando. Oye, que no entienden que si te gustan los hombres o las mujeres. Ah, las mujeres. Tengo novia y siempre he estado con chicas y la verdad es que. O sea, ¿nunca has andado con un güey? Hice valientes intentos. ¿Y no fueron con, fallidos? Con una mentalidad muy abierta de vamos a estar con para después tener un momento de ¿qué haces? No, esto no funciona, así no va, no, olvídalo. Y ahorita, la verdad es que yo sé que es una relación muy, muy, muy bonita. Entonces, también, si no hay que buscar, no hay que buscar. Pues sí. Y estoy súper, me siento muy hecha en mi relación con mi novia ahorita. Y eso. Qué interesante. No quiero cambiar, pero es que en últimas no tiene nada que ver. A ver, si se tratara de, es que me quiero acostar con hombres. No hay que hacerse mujer para eso, me explico. También hay hombres que se acuestan con hombres, claro, hombres homosexuales, claro. Ven, me explico. Es como una no transiciona para llegar a la meta de. Entonces, no, pues sí, tengo novia, soy mujer lesbiana. No, esa lógica. Ya. Okay. Bueno, pues sí, muy interesante. Dice Oscar Rogelio, yo me opero por ti, Ofelia. Estás con todo. Dice Janet, ya volví, se me acabó la pila de mi teléfono, pero aquí ando bueno, de nuevo. Bueno. Que estás bonito como estás, mano. Dice Lequi. Ay, qué bien. Voy a decir que sí también. Lo tengo ¿qué te pareces a Yuri? Wow, qué bonito. Dicen. Saludos a Yuri, ¿o no es Yuri? Seguramente fue el que preguntó que quién era John Secada. Preguntan que boletos de los 90s, ¿dónde? Ticketmaster. En Ticketmaster ahí están todos los boletos. ¿Que quién fue primero? ¿Los Matute o ustedes? Los Matute. Sí, pero sí, mucho tiempo. Sí, cuando nosotros empezamos, ellos ya llevaban como 4 años, ¿no? Sí. Más o menos. Más, 7. Sí, ya llevaban un poquito más. Sí. Son buenas. Y no sabes cómo los queremos. Los amamos a estos chamacos matutes. Hay que hacer una. Yo ya les dije que los quiero para mi cumpleaños, pero a ustedes también. Entonces, pues hacemos un 80-90. ¿Y por qué no? ¿Y para el maratón? Sí, estaría. ¿Va? No ha sucedido. Imagínate. Nunca ha sucedido. O sea, sucedió en su programa. Exactamente. Cuando nos invitaron, de hecho cantamos la canción de The Look, sí, de Roxette, pero nunca sucedió un concierto matute nosotros. Y estaría bastante interesante. Sí, bueno, padrísimo. Bien. Es más, acabas de ganarte que te cantemos. ¡Otra tequila! Es más, acaba de ganar Adela otra tequila. Dice, tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti. Vivo en una prisión, oh, pasa por mí, 40 grados, yo seré para ti, solo para ti, yo seré para ti, solo para ti. Con programa, así somos aquí. Sí, aquí, sí, así sí, aquí verdad, somos. Qué padre verte aquí. Sí, ¿verdad que está bien? Ay, sí, es verdad. Que yo sí estoy muy te queremos mucho. Muchas te gracias. Admiramos mucho. Muchas digo, gracias. No, estamos, digo, no te lo decimos porque estamos aquí, pero siempre lo has sabido. Susan, siempre queríamos ir. Queremos ir con Adela. Y no, queremos ir con Adela. No, padrísimo. Atreverte a ese cambio, wow. Creo que eres la primera que lo hace y lo hace, o sea, tu set, tu equipo, sí, el ambiente que se siente, la verdad sí, es que aplausos y, ay, y, y que sean muchos, muchos y nadie les da de chupar gratis. Nadie. Y bueno, medio
danos un comentario. Ah, sí, no, bueno, bueno, primero que todo, entre ustedes. Pues, estoy solo, oye, retuiteanos algo. Si ganan los fabulosos. Oye, que de paso, cómo me asombra el jale de muchos influencers que he ido a teatro y de repente tenemos en la audiencia a un influencer de, a ver, el teatro está aquí, güey. No, no tenemos que hablar de la persona que vino a ver la obra, ¿no? Eso me asombra. Pero la neta, de ustedes estoy completamente impresionada con su rocolés, ¿no? Oigan, cantamos, me los imagino así como en el desayuno de repente. Sí. Musical en vivo. Imagínate lo que no vivimos 7. En los viajes. Ay, sí. No, ay, no, y nos tocan 12 horas de camino y esto es lo que vivimos. Claro, y de repente se avienta un chiste y el otro ya le dio un zape. Y nos divertimos mucho, sí, y eso nos disfrutamos. Grábense. Nos mandan y lo subimos. ¡Ay, qué muy bueno! No les digas porque lo hago. Y acerca de tu show y el stream y esto, mira, he visto a muchas personas muy grandes en el rubro del entretenimiento, sobre todo de televisivo, no lograr hacer esto. Entonces, la neta, el detalle más fino es que lees el chat. Eso me parece espectacular y la verdad es que no te miento, no lo esperaba ver. Era de cuando ya te vi interactuar y ver cómo lo haces, fue un chingón, güey. Esto es lo que yo hago, pro. Se siente bonito. Ahora, yo diciéndole a mi novia, quiero ser como Adela. De grande queremos ser como Adela. De grande queremos ser como Adela. Y todo el rollo, ¿no? Le auguro mucho éxito a eso, porque es que no se te olvide que ahora la competencia es todo el mundo que hable español en el internet. Puede haber alguien en Afganistán que hable español haciendo un show competencia. Me explico, para que entiendas lo raro que puede ser eso. Está muy bonito que es con este corazón. Y además que no se nos olvide, sobre todo, pues, más ustedes que si se hacen más cosas para internet. México es la meca de los contenidos en español. Sí, porque siempre te dicen, es que en España, no sé qué. Hay más gente navegando el internet en México, navegando, que gente en España, punto. Entonces, el hogar de los contenidos de la web en español es aquí. Okay. Wow. Y entonces es muy importante lo que hagamos nosotros, los generadores de contenido para español en el internet. Pues muchas gracias. Todo esto es gracias a ustedes que me han tenido confianza. Muchas gracias. De veras. Gracias a todos. Quiero dar las gracias, por supuesto,